Hola, que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Arquezar Televisión, benvidas, benvidos un luns máis a Balón Parado. Estamos aquí no Balón Parado do Deportivo Cero, Teruel Cero, programa que xa sabedes todos os lunes estamos aquí, nos podedes ver en, en Youtube. Gracias, gracias sobre todo aos nosos Patreon e gracias sobre todo aos nosos patrocinadores, patrocinadores como Dúa Code, que sempre está aí, sempre está aí apoyándonos. Tu baches aquí en máis dunha ocasión a, a, Álvaro. Rejalou vos entradas. Mirade, mirade, xa non só temos nós que estar agradecidos, sedes vos que estar agradecidos ben? E moitísimas gracias, repetimos, a todos os que nos, nos apoyades e facedes que isto siga virando, que esta roda siga virando, tanto os nosos patrocinadores como os nosos patrio. Xa podían os nosos patrocinadores, Víctor Losada, moi boas noites, marcar un hall. Me cago en diola. Marcar un hall, por favor. ¿Qué tal? Muy vos. Buenas noches, Jorge Lema. Yo te digo que si a Álvaro le pides que se ponga las botas y qué, te haga delante que remate, lo tanque. Que remate. Va, o sea, estoy seguro que ahora mismo le está pensando un plan. Pues sí, yo creo que podría haberle marcado al, al Teruel. ¡Ay! ¿Qué cumpleaños nos ha dado Lucas Pérez? ¿eh? Sí, 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 sí. Una pena, una pena de... de partido, unha pena de, de resultado, unha pena de máis, porque se está, dá a sensación de que con todo o que pasamos no verán eh, puxos en marcha algo que, que, que ten boa pinta, pero, 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 eh, de momento non arranca de todo, cinco puntos de, de nove, volaron volaron dous partidos, volaron dous partidos, sí, volaron dous empates importantes da da casa, eh, bueno, veremos, veremos a ver que, que pasa aí, falaremos de falaremos dese de partido largo e tendido, falaremos tamén, creo que pasou algo co arbitraje ou algo, algo polémica ou non me faxades caso, no. igual son eu, igual son eu, pero algo algo pasou co, co cos arbitrajes, pero antes, pero antes, a semana pasada falábamos de rutinas, e de que había que volver a rutina. O Fabril axudábanos a eso, e esta semana axudounos tamén o de banca, xa están os dous equipos eh, en competición, eh, o Fabril non lle foi tan ben, Fue ya algo mejor de por la banca, Víctor. Buen estreno, que ahora preguntaremos, pero importante también para ayudar a quitar esos, esos flashes de Vietnam do año pasado de cómo acabó la temporada. Buen estreno, que estuvo a punto de hacer un lunes complicado, ¿eh? porque al final remontada en los últimos minutos con dos goles en dos minutos... Sí, sí. Yo estaba infartado ya en plan de no, no puede ser, no puede ser, pero cuando marcan el empate, era en plan de no, pero lo, lo van a hacer, van a ser capaces, sí fueron capaces, remontada, no fue un partido brillante, las cosas como son, fue un partido muy complicado, pero lo más importante es que se vuelven con esos tres puntos, ahora les toca, les toca Copa de la Reina esta semana, con lo cual vuelven con todo, es decir, no hay sí, opciones sí, sí. a no, descanso. No, no, eh. Nada de caralladas, nada de caralladas. No, no, no. Una vez que volvemos a, que a, a fogote. sí, sí. Pois, pois dese partido, dese Europa 1 de Pora Banca 2, vamos falar con Paula Monteagudo. Que tal, Paula? Moi boas. Hola, buenas, Jorge. Buenas, Víctor. Eh, partido de infarto xa para empezar, non? Así, pa, pa deportivistas. Partido pa deportivistas. De, non no vamos facer fácil, porque total, non é o vosso rollo, así que eh, contanos un pouquinho, Paulo, como, como foi o tema, eu estou con Víctor, eu vimos sobre todo, vim máis a primeira parte, na segunda, na segunda parte pilloume xa facendo outras cousas, e sí que dá a sensación de que, tanto polos dous equipos, non que, que vos neutralizaxedes bastante ben un ou outro. Sí, foi un partido complicado contra un recién ascendido en su campo, con su gente. Tenían muchas ganas de empezar, Y a ver, al principio los primeros partidos de temporada siempre son un poco de tanteo. Uh -huh. Y bueno, sí, fue complicado. Pero bueno, al final supimos aguantar, competir y creímos hasta el final y se nos dio. Uh -huh. Claro, es que hablas que el, que el primer partido es un poco así de tanteo, ¿no? Ese volver a competición oficial y demás, que es un ritmo distinto, pero en la pretemporada fue bastante buena, ¿no? Entonces, un poco... Ya te lo pregunto a título individual. ¿Qué tal las sensaciones al pasar de los partidos que jugasteis de preparación a primera jornada, objetivo lógicamente de nuevo el ascenso, no? Entonces, cómo cómo te sentiste en este partido? A ver, como bien dijiste, fue una pretemporada dura, exigente, con buenos partidos para medirnos. Y a ver, esto fue otro partido más, pero a ver, es cierto que es la liga, hai cierto nerviosismo por empezar y no se juega igual. Pero bueno, poco a poco nos iremos rodando e mejoraremos. Bueno, ano pasado falábamos con, con varios jogadores do, do equipo masculino, non? que despois do pau que levaran en Albacete, na pretemporada decían, va, isto está superado, é unha nova temporada, veñen, veñen compañeiros novos, pero cando chegou o primeiro partido, desaparecido o verán eh, eh, a última mirada era para Albacete. Non sei se non sei se, se vos falachedes sobre isto de, o ano pasado estuvechedes moi cerquiña, estuvechedes moi cerquiña durante dúas veces e ao mellor o tempo cura o todo un pouco, mentras non hai competición, pero non sei se eses flashes na primeira jornada en ah, ah que o tuvamos aí <laughs> volvemos a empezar. No, no, no. A ver, es nueva temporada, como dices tú, pasó el verano, ya nos hemos olvidado, Hay caras nuevas en la plantilla, creo que uh -huh. tenemos buen equipo y vamos a competir sin ver ni pensar en el pasado. Uh -huh. Oye, ¿y de, de las caras nuevas te ha sorprendido alguna? Es decir, alguna sí que no la tuvieras tan controlada igual y los entrenamientos que dijeras en plan de, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? A mí Ayaka es una jugadora que me gusta mucho. Eh, el año pasado nos dio un poco de guerra en el cacereño <laughs> y bueno, está bien tenerla este año en el equipo. Me gusta mucho, sí, sí. eh, <laughs> que... Que de por a banca, imos ver, vai cambiar moito vai cambiar moito a forma de, de xojar do equipo, non? Pre precisamente a chejada de, de Ayaka o ano pasado era casi como ese doble pivote inamovible, con, con Paula e con Enar, con Ayaka parece ser que como que reforzades aí un pouco o centro, o centro do campo, non sei se vamos ver un de banca eh, lixeiramente diferente con, con estas incorporacións que está a vendo. A ver, las ideas son las mismas que el año pasado, evidentemente es un año más que Cuando conoces a la gente, ya sabes cómo juega, compartir más tiempo juntas, uh -huh. pues eso al final se nota. Hay más unión. A ver, va a ser un poco, vamos a ver un de por a banca parecido al del año pasado, pero bueno, yo creo que vamos a ser más verticales y esperemos que, que vaya bien todo. Okay. Hablando de ser verticales, yo quería preguntarte por un nombre en concreto, porque aún lo comentábamos eh, nosotros en la previa del, del Deporteruel. Ainhoa Marín que viene de recuperarse de una lesión, juega todo el partido, y yo te lo juro, estaba en casa en plan de pero aquí la gente que se lesiona ya no es como antes, tío. Se aguantan ya todo el primer partido. Tú que bueno, entrenas con ella y tal, pero madre mía, vaya bien. Lo, lo de Ainhoa Marín es increíble. En, en pretemporada, pues bueno, se suponía con una operación y todo, pues que no iba a llegar a las primeras jornadas de, de esta nueva temporada, pero se ve que para Ainoa no hay límites y se ha recuperado perfectamente y ya, ya está para los 90 minutos. <laughs> Eh, porque no empezó antes a lija, se no, se no eshojaba, se Si no, no ya estaba ahí preparada. Es como se su motivación, o sea, es como que se alimenta de los minutos de liga o algo así. Porque... <risa> <risa> eh, a, a, nivel, a nivel personal, Pablo, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? Ano pasado, tú haces esa aparición ahí, esa reconversión de, de casi atacante a, a lateral. Vuelves a, a empezar ahí, parece que que va a ser que, que ya no va a ser que no va a ser provisional, ¿no? no sé si te una en la cabeza que fuera provisional, pero la sensación es que no va a ser provisional. A mí donde me pongan voy a estar contenta, claro. con con total, o sea, si juego yo ya me vale. Pero sí, cada vez me encuentro mejor en esa posición. El año pasado fue un poco todo sobre la marcha, intenté ser una esponja, aprender un poco uh -huh. todo lo que tenía que hacer en esa posición y bueno, ahora me encuentro mejor ahí, tengo que seguir mejorando poco a poco y y luchar todo lo que pueda para seguir estando en en este equipo. Qué qué checos máis? Eh, porque eu escoito ya moito a moitos xogadores, non, xogadores que sobre todo atacantes que cando teñen que defender moitos moita xente fala de pues, cando te encaran ou a defensa do un contra un, pero eu non sei se será incluso máis problema o tema de Coco de estar concentrado. Non eses despistes de que cando eres atacante, pois pues, bueno, faz, faz a presión tras pérdida eses 5 ou 6 segundos, xa está. Sí. Pero pero cando pero cando estás na última línea, tens que mirar a línea túa, tens que mirar a dos rivales, imagina todo o lado débil, non, non, sei que é o que máis eh, che, costou para, para adaptarte. Sí, yo ahora juego más concentrada que antes, porque bueno, como es todo un poco más nuevo, tengo que estar fijándome más en todo sí. lo que tengo que hacer, pero bueno, a ver a mí me lo que más me cuesta es defensivamente, como a todo atacante, yo creo que el punto débil está en defender. <laughs> No te dan ganas de coger e arrancar en plan de no, que voy a subir solo un momentito. O sea, solo es un segundo. Ya, un momentito, ya pero no bajo. <laughs> pero quedo pero quedo arriba pois pues. pois pues, sí. bueno mira así está a clasificación despois do, do primeiro do primeiro partido eh, non no, no sei sé si se nos, se nos podes falar un pouco do, da, da liga este este ano non sei sé si se tu tuvetes oportunidade de repasar ¿no? durante o verán equipos que chegaban como se como se reforzaban e tedes no vestuario identificados Pues ese es dos, tres, cuatro rivales. O ano pasado fue una liga muy igualada. Hay que decir: Estos son los que nos van a dar a lata todo año. Se, seguro que sí. O, o esperades algún, algún outsider que se incorpore. Yo creo que la liga de este año va a ser una liga muy igualada. Cualquier equipo te puede robar puntos en cualquier momento. Hay que estar bien en todo momento. Y, y eso, no puedo decirte ahora. A ver, uh -huh. a, mí, a mí personalmente me sorprendió la derrota del Barça. Uh -huh. Me sorprendió porque fue una derrota abultada, pero es que mira, te pierde el Barça, pero igual en la siguiente jornada gana y golea, ¿sabes? Es que es impredecible. Y este año al ser 14 es una liga más corta, los equipos uh -huh. van a estar ahí. Yo creo que todo se va a decidir en pequeños detalles. Uh -huh. sí, agobia, es... eh. tampoco, no tampoco es que te... Te tan... Sí, sí. Vero verde tan cerca de rojo. Es raro. ¿no? Sí, sí. No, es que... Paula, la última, eh, Copa de la Reina, ¿qué nos puedes contar un poquito de, de este partido contra el, el Baleares? Yo, que, yo creo que puede ser un partido trampa. Son estos partidos que viajas, aparte nos toca viajar bastante lejos. Sí, sí, salís mañana además. Sí, sí, salimos mañana, entrenamos allí. Puede ser un partido trampa. Viene, supuestamente es un equipo de una liga menos. Eh, mucha gente, yo creo que va a dar por seguro que vamos a ganar, pero yo creo que no podemos eh, relajarnos. Tenemos que ir poco a poco, centrarnos en el partido y, y a por todas. Pois, pois que teñades que teñades moita sorte na Copa, que teñades moita sorte na, na Liga. E moitísimas gracias por, por pasarte por aquí e estaremos moi atentos como, como estes anos a todo que faja o, o banca, tamén con, tamén con Dua Code tamén con Dua Code, que está aí tamén sí, sí, sí. apoyando, apoyando equipo, o equipo, equipo femenino blanco azul. Eh, Odito, Paula, que sea donde sea, pero como diste, Irene, se nos estás viendo, sea donde sea, da igual, da igual, pero, pero que sigas jugando Así que nada, que muchísimas gracias y e mucha suerte para la temporada. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias Paula. Chao. No tengo palabras, es una locura, no sé qué decir. Yo estoy emocionado, yo estoy emocionado de estar en el Depor y de esta afición que tenemos. Estoy emocionado, lo digo a mi familia todos los días, digo, oye, esto es, esto, es, esto es otro, otro mundo, esto es, esto es otra película. Estoy emocionado. Echaba de menos ese acento, ¿eh? Las ruedas de prensa, también te lo ves sé contento, ovo de, de Imanol Lidiaquez, a pesar de decimos, un, un inicio raro, pero, pero claro, no me extraña. Onte de nuevo por encima de los 20.000, no sé si fueron 22 Creo que foron 22 sí, ou final sí sí, 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 casi 23, sí. 22 e pico, e hoxe acabanse de superar os 27.000 socios, 27.000 si no. abonados, que é unha auténtica, no. unha auténtica locura. Un deses abonados, creo que o temos por aí, está, sí? Luz verde? Luz verde? Sí? Para Así que non sí, se está superando. enterando. Fon, que tal? No, yo... Que tal, chico? <laughs> tío, joder, pois, pues, non veo a nadie máis. Estaba mirando as pantallas a ver se si había alguien máis. <laughs> <laughs> Nunca... Nunca no me habías presentado así, pero sí, sí, claro, por supuesto. Y, y abonado 2400 y algo. O sea que ya llevo, ya llevo tiempo, ya sí, tengo algún sí. pin que otro. 2.400 ah, que y algo, espera, espera, espera. Vamos a mirar un esto. <laughs> ya, ya sé, que me, uy, uy, uy. El ya sé que me ganas. El pique. 2454 Do, cuatro, cuatro, creo que es el mío. Hablo de memoria. Uh, uh, sí, uh. sí, 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 sí. Eh, eh, vamos, vamos a empezar a, a falar do, do partido, non do, de ese Deportivo Cero, Teruel Cero, pero máis que do partido, quería falarvos, ou quería que me falarades, se vos sorprende, da situación actual do equipo, eh, que non sei, non sei se ten que ver en coa imagen que dou o equipo por ahora, ou que todos estamos madurando un pouco como como entorno, tanto medios de comunicación como aficionados, porque a min se hai estamos a 11 de setiembre, se a 11 de agosto me dís que o Depor empeza facendo 5 de 9 con dous partidos na casa e a sensación general é de tranquilos isto vai ir ben diría de, diría vos que fumades, chavales, pasademe un pouco Yo creo que al final es la forma, No, el, lo que, que es un poco lo que uh -huh. creo que es el conjunto de todo. No sé, no creo que sea madurez, por lo menos no en mi no, no. <laughs> <A ver, risa> Tampoco. <risa> o que pasa que quería, quería quedar vendes de una posición. Sí, sí, aquí, no, de, estuvo de, muy bonita la reflexión, pero no. Eh, yo creo que es un poco se responden a varias cosas que se habían demandado, ¿vale? Demandas ese jugador con el que te puedas identificar, demandas esa atención a la cantera demandas el juego que lleva FON varias temporadas pidiendo que se haga, que ahora por fin se está haciendo, ¿no? Uh -huh. Y un equipo que identificas, un equipo que has visto cosas en pretemporada y que ahora ves un equipo que se identifica. Entonces, se suma parte a estos dos partidos en los que no ganas, eh, quedas 0-0, pero que los árbitros aún encima te condicionan, es decir, no es excusa, no es excusa, porque el Deportivo tenía que haber ganado independientemente del arbitraje, pero sí es cierto y está ahí que los árbitros los han sido estas dos jornadas en Riazor, tela. Entonces, si le sumas todo, hace que te vayas a casa con esa tranquilidad. Es decir, yo ya salí cabreado del, del campo, ¿vale? Con el 0-0 con el salí cabreado porque es en plan, de joder, no puede ser no, no haber celebrado un gol en Riazor. Pero sí que creo que lo que has visto es un equipo que se esfuerza, un equipo trabajado un equipo con las ideas bastante claras. Aunque ayer estuvo más espeso, pero sabes que, insisten, sí. insisten. Pero acabas insisten. generando... Y, y hay hay Generando cuatro o cinco ocasiones. No sabemos cómo para Germán Parreño. No lo sabemos. <risa> <risa> no, eso es cierto. Eso es cierto sí. Sí. sí, a ver, yo, yo creo que se juntan varios factores. El primero es que cuando vienes de una temporada como la anterior, en la que eh, es así, ¿no? Un porcentaje muy alto de los aficionados, y, y me voy a incluir sentimos cierta vergüenza de ver al equipo fuera de casa, ¿no? Es decir, cuando, cuando tu equipo no te representa fuera de casa, cuando empiezas a perder partidos, y además dando una imagen muy pobre en muchos de ellos, ¿no? Eh, Empieza la nueva temporada y, por ejemplo, romper eso, ¿no? Es decir, llegas a Lugo y ganas con una autoridad tremenda por cero goles a tres ante un equipo recién descendido. Yo creo que eso da cierto crédito y responde un poco a tu pregunta con la cual eh, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Que si en agosto te dicen 5 de 9 sí. viendo el calendario, pues dices, ostras, pues pues ojo y día que eh, calienta que sales, que va, que va a haber problemas, ¿no? Yo, sin embargo, ayer eh, me quedo primero con, con los últimos... 5 o 10 minutos de la afición, es decir, esos tres, cuatro últimos corners, la falta en el vértice uh -huh. del área. Yo hacía tiempo que no sentía esa esa ebullición, ¿no? ese, ese orgullo por parte del equipo, porque es verdad que juegas muchísimo tiempo con diez, pero, pero la realidad es que es que. Vista un deporte que quería ir a por el partido. ¿Con sus defectos? Seguro. Y los vamos a analizar en el día de hoy, que yo también creo que, que los hay y que, y que toca mejorar y, y bastante, ¿no? Con ciertas cosas que te pueden preocupar, sí. Pero creo que es un equipo con el que la gente, eh, lo primero que ve en estos 270 minutos, se identifica. Te podrán salir mejor o peor las cosas, podrás ver circunstancias más o menos favorables. De primeras, repito, te ponen en una hoja, vas a empatar en casa ante el Rayo Majadonda y ante el Teruel. Y dices, bueno, Iríac, eh, coge las maletas y vete Exacto. preparando, porque por mucho que te encante el ambiente y llames a tu familia alucinando, a lo mejor en, en, en dos semanas es todo lo contrario, ¿no? Pero sin embargo, creo que, que está calando en la gente, primero. Confío y espero en que la liga es muy larga, se demostró el año pasado, todos los equipos pasaron por, por sí. baches. Y segundo, repito, no creo que, que, que es un grupo de jugadores que, por lo menos hasta ahora, eh, lo que transmite, creo que es algo que gusta en, en Riazor. Sí, no, eh, eh, que conste, no, no, no me veréis no veré a mí protestar protestar por esto, porque es que reclamando desde hace mucho tiempo. A mí me está me ajustando, muy tu equipo, está me ajustando. máis do que eu pensaba que me iba a ajustar neste cambio do que xa falamos de inicio de temporada, non? Eu prefiero, un, prefiro os equipos donde o centro estea nos centrocampistas e non tanto nos delanteros, pero estábame ajustando. De feito, antes o que non me ajustou foi precisamente ese, ese giro anterior. Eh, o único que me preocupa, e iso tamén o quero preguntar, preguntar a vos, a ver como vedes, é eh? que, que en algún momento isto se non chexan os resultados ou se tardan un pouco máis en chexar, que faja mella, non? Porque eu creo que é, é, sempre o dixo, é imposible esto de, no, se si jugamos así vamos a ganar, xa, pero é que se non ganas non vas a jugar así. No, no, é imposible eh, ter unha racha de 10 partidos, xa non dixo 10, cinco partidos xogando ben e non ganando, porque o terceiro partido xa non a xojar ben. Entón, non, non sei se, se eu preocupado neste momento non estou, pero sí que a medio plazo teño eso medo, porque ademais xa o vivimos no Depor recientemente, de no momento en que encanchas dous, tres resultados sin ganar, aínda que o esteas merecendo, todo mundo duda. Dudan xojadores, duda, duda un entrenador, el de primeiros, por suposto, dúdase fora tamén. Non sei sé si se iso, a min é o único que me supoño que por, por experiencias destes de últimos anos é o único que me dá un pouquiño de, de medo e, e me preocupa. Oh, es que a mí eso es un poquito jugar, ¿no? Al fútbol al fútbol ficción. Sí, claro, ¿Qué no, qué? no, claro, claro. Porque, es que, es, es, que, es el... que ahora no me, o sea, es que si me preguntas por lo de ahora, no me preocupa absolutamente nada, porque o da por, no frizo no 9 de 9, por accidente, o sea, por dos A, accidentes. Yo creo que jugando así es bastante difícil que pase ese supuesto, pero por otro lado, si pasa, ahí es cuando los equipos demuestran madurez, ahí es cuando realmente veríamos si se ha acertado con estos perfiles que has traído, que supuestamente aguantan más la presión y demás. Ese, ese es el, el, yo creo que la clave, porque al final... Creo que tienes que morir con tus ideas. Eh, pasa mucho cuando algo no funciona y demás, por muchas, eh, por muchas cuestiones, empiezas a dar vueltas sobre ti mismo, ¿no? Y al final lo que tienes que hacer, eh, que últimamente también es algo que me han dicho, es ser práctico. Entonces creo que la forma de ser prácticos aquí es seguir apostando por tu idea de fútbol y seguir apostando por lo que estás haciendo, no de repente empezar a agitar cosas, no que en este partido sí que es cierto que Imanol decidió hacer cambios por circunstancias, no, pero volvimos un poco, tuvimos flashes de Vietnam otra vez, hemos vuelto a ver cosas del año pasado con Lucas en punta, el equipo que no estira, el equipo que pierde esa referencia, de repente Lucas en una banda y no hay nadie delante para rematar, esas pequeñas cosas que todos ya nos conocemos, pero aún así, pese a eso Ves cosas distintas, es decir, te vienen flashes de Vietnam, pero ves otras cosas, ¿no? Ves a ese José Ángel, ves a esa defensa, tíos, que sí, es una no sé. barbaridad. Desde los laterales a esos dos pedazos de centrales. Entonces, partiendo de todo eso, a mí, mmm, reflexionar sobre, oh, si te va mal 10 jornadas, yo creo que, y tengo, igual me equivoco, ¿eh? Mi sensación es que Manol... Va a ser de los que muere con las botas puestas. En plan de, bueno, pues mira, si me echáis, que sea porque me echáis por mi forma de jugar, que es esta. A, a ver, yo creo que el gran problema eh, podría venir en, en el momento en el que empieces a detectar que eso se puede caer, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, ahora vas a Salamanca, juegas ante unionistas, haces un partido como, como pues no sé, el del año pasado, o alguno que te recuerda el año pasado, y ahí sí se pueden encender. Un poco las, las luces de emergencia de decir, ostras, es que ahora sí toda la presión te va a ir para, para Riazor, ¿no? Eh, a la vez, eso de lo que hablas yo ayer, no sé distinguir muy bien, eh, lo reconozco, el punto de eh, equipo que quiere ir a por la victoria porque realmente cree en ella, con equipo que empieza a sentir cierta presión de decir, ostras, es que soy muy superior al claro. rival y tengo que ganar este partido sí o sí en casa, ¿no? Eh, hacia esta segunda vertiente me inclino porque en algunos lances del partido para mí faltó cierta precisión, ¿no? sobre todo en, en ataque. Es decir, eh, me encanta ese juego. Intenso en el centro del campo, gente enchufada, el balón a la banda, extremos uh -huh. que puedan eh, encarar, bueno, lo, lo llevo diciendo, ¿no? Pero es verdad que en algunas fases en el día de ayer veía al equipo como, uff, creo que se están precipitando un poco, ¿no? E incluso a la hora de intentar buscar ese, ese juego. Bueno... Eh, yo tengo que analizar lo que he visto hasta ahora. A mí, por el momento, el equipo me transmite buenas sensaciones, lo reconozco, y Manuel me transmite buenas sensaciones. Es decir, es un entrenador que, que no sé, a mí lo, lo que escucho en rueda de prensa me gusta. O sea, es, es un tipo normal que podría hablar de fútbol como hablamos nosotros. Aunque sepa mucho más que nosotros, evidentemente, y, y me lo creo. O sea, a lo mejor me la, me la está pegando, ¿eh? pero, pero yo lo que le escucho realmente me lo creo. Sí me creo esa llamada a la familia, es de decir, es que no he visto una cosa igual en mi vida. O sea, es que están locos. Eh, esos últimos cinco minutos, de verdad, yo, yo estaba en, en maratón, que es donde tengo ahí el, el, el abono. Es que aquello era, era una olla de en ebullición plena, ¿no? Es decir, es que parecía que el gol incluso lo iba, lo iba a meter la gente. Más allá de esto, de verdad, eh, veo cosas que me gustan y otras que, lógicamente, repito, eh, creo que vamos a analizar en el día de hoy, que no me convencen y que incluso... Eh, bueno, pues te dejan un cierto halo de, de, de preocupación, ¿no? Porque, porque también tiene que ser así. Evidentemente, oye, has hecho 5 de 9, lo puedes explicar un poco claro. desde la mala suerte y desde otros factores que también seguramente hablaremos, pero no dejan de ser 5 de 9 y que no has ganado a dos rivales. eso mucho te cambia la película, o, o, o yo creo que van a estar en la parte baja de, de la clasificación, ¿no? Entonces, Claro, en enero. Bueno, claro. En enero, o que vas a ver eh, que en la jornada 1, en la jornada 3. Claro volaron cuatro puntos no Raya, a, dos, a dos a de tibia. los que están abajo y empiezas a hacer las cuentas estas claro. de la lechera no Joder, con esos cuatro puntos dónde estaba bueno pues ojalá no nos acordemos de esos cuatro puntos y, y, bueno, y el equipo pueda, pueda despegar pero creo que ayer al final se demostró un poco lo que hablábamos también después del día de, de majada honda yo por lo menos lo expresaba de esta manera no eh, me preocupa en el deporte ¿Cómo atacar a este tipo de equipos que van a ser un porcentaje altísimo este año, que se vienen lógicamente a, a encerrar y a buscar el 0-0 de manera descarada desde el minuto uno? Que no lo critico, ¿eh? me refiero, oye, que, que eres un equipo, claro. bueno, pues como el Teruel, utilizas tus armas, mientras además te lo permita el encargado de impartir justicia en el terreno de juego, maravilloso, vienes a por un 0-0, te vas con un 0-0, pues completamente feliz, ¿no? Pero ahí es donde el Deport... Demostrando esa superioridad, que ayer creo que además quedó bastante claro no que el Depor era muy superior al, al Teruel, lo demostró con 11 y lo demostró sobre todo con 10. Eh, bueno, pues el intentar desenmascarar un poco ese tipo de, de defensas y de autobuses que, que están plantando últimamente en Priazor. Habrá que ver cómo evoluciona el equipo, habrá que ver cómo se atacan esas defensas, pero si me preguntas a mí, la idea es. ¿eh? non con Lucas como delantero. Non sei cal é a solución, si sei, si creo que porque dáme a sensación de que había un run run no ambiente, non todos o pensamos, ao final firma solo a Barbero, é o único delantero, claro que firmas no ambiente, o tema é claro, o normal é que Lucas acabe sojando de delantero. Eu pensaba que isto íbamoslo ver máis adiante, mentre o equipo iba acomodando as pezas, Valcarce chegou tarde, de feito, neste partido non tuvo, agora coa lesión de, de Jeremai, dá má sensación de que esta muestra ou este debate igual o tiñemos máis adiante. Eu o que vin onte, que foi a primeira mostra de Lucas delantero, non me gustou. E non me gustou, ademais, non sei se é por isto que temos os seres humanos, non de que ti tes unha idea preconcebida e te reafirmo a velo, pois pues dasme a razón, porque justa che, justa nos levar leva a razón, pero a min desde logo non me gustou, e sobre todo non me gustou porque era o que esperaba, era un Lucas que ahora mismo con 35 anos que cumpliu onte, mandámoslle mandámoslle feliz cumpleaños desde aquí se nos, se nos está vendo, non no vexo a nivel físico para pelearse con centrales cada semana a, en primeira federación e sobre todo non no vexo coa paciencia de ser delantero, porque onte era delantero, pero volvía aparecía nas mesmas zonas que estivo aparecendo nestas jornadas, Entonces, empezamos por aí que se queredes dividimos o partido entre foi a media hora primeira e a media hora despois, non? Eu creo que a primeira media hora o máis destacado foi foi ese inicio con donde, donde variou un pouco, era casi máis un 4-3-3 con iso. Lucas de delantero que vía a recibir moito, pero nadie ocupaba nadie ocupaba ese ese espacio e a min unha sensación de equipo demasiado romo, equipo que que lle poñía as cousas moi fáciles o, o, rival. Yo creo que aparte de lo de Lucas, aún faltaba entendimiento con pues por ejemplo con Hugo Rama, ¿no? Eh, creo que te, eh, o sea, te falta Jeremai por esa banda que ya vimos durante la pretemporada y en varios partidos que Jeremai mm. y Lucas sí que esas consiguieron asociar muy bien. Entonces, igual faltaba eso y después que Lucas no, no consigue ser un. No consigue. Lucas no es un faro en, en ataque. No es ese claro. tipo de delantero y no lo va a ser, ¿no? Y ya visteis lo que pasa cuando va al choque. Lo lleva Regulinci. Eh, partiendo de eso, si consigues. En este formato de, de partido, si consigues cuando Lucas salga de la posición, alguien la ocupe, que podría ser Davo, sí que podrías conseguir igual abrir líneas, encontrar huecos de pase y demás, pero no pasaba eso. Lo que pasaba a veces era que cuando Lucas iba a recibir o intentaba asociarse, te quedabas sin esa referencia delante, que sí es Barbero, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué haces así? Que con un equipo que se encierra tanto, como el Teruel ayer, que directamente les faltó meter el, el bus, porque tenemos mal el CES, que si no lo hubiesen metido, también os lo digo... Eh, <laughs> no estiras no consigues nunca estirar al rival porque aparte lucas está recibiendo para asociarse para abrir para no sé qué eh, recibía mucho en tres cuartos para cambiar de banda intentar enviar envíos largos y demás claro volvemos al año pasado es decir vuelves a los partidos en los que lucas fue tu referencia en ataque y le falta yo creo que le falta ese socio no que, que un poco lo cubra cuando él se mueve entonces va un poco por cómo es Lucas como delantero y también porque los que tenía alrededor igual tienen que intentar interpretar mejor, que es difícil, porque no es un ABC de ah, ahora que se va, voy. Mm. Ya sabéis cómo va esto. Entonces, bueno, a mí no me no me gusta esa posición para Lucas. Bueno, yo creo que ayer eh, evidencia el, el partido seguramente que. Que tienes un problema ahí eh, porque yo creo que ni el propio Lucas se siente cómodo. Es un hecho, es decir, en esa primera no. media hora, claro, lo ves, lo ves bajando a, a recibir, como dices tú, como si estuviera jugando de media punta. El problema es que no tienes ese jugador que vaya a ocupar ese puesto de delantero centro, porque yo a Davo Es verdad que puede estar condicionado ese segundo análisis, ¿no? Por el tema de la inferioridad, pero no me gustó en, en punta. Entonces, claro afrontar la temporada realmente con dos delanteros, porque voy a mi siguiente lectura. Si tu apuesta es Martín Ochoa como tercer delantero del primer equipo, no hay un día mejor que el de ayer para que juegue Martín Ochoa. Yo no sé si a lo mejor de titular o no, pero desde luego yo creo que ayer Martín Ochoa tiene que tener minutos, porque al final has visto que, 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 que ese cambio no te ha salido, es decir, has trastocado sí. la, la, la parte ofensiva de, del equipo y el equipo lo ha pagado con muy poca presencia ofensiva en esa media hora, con un juego mucho más parecido ¿no? a ese del año pasado, que entiendo que puede ser parte del plan, por lo que luego explicaba el día que en rueda de prensa, ¿no? de intentar cansar un poco a este tipo de, claro. de sí, rivales. Sí, a ver, que yo yo creo que estamos... ¿no? Claro, eu creo que isto pode... estamos proyectando xa ante rivales de máis entidade. Eu creo que o partido de onte acaba lo janando. O sea, se non é pola expulsión, iba a caer polo seu propio peso. Por, claro, pero, incluso, pero el fútbol, incluso con pero, esos problemas, ¿no? Pero, pero sí, el fútbol vale. tiene esto, ¿no? Que son esas circunstancias en las que te puedes encontrar con claro. un penalti sí, en sí, contra sí, sí. o con una expulsión como, como pasó, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa un poco que en un partido como este, que realmente se ve que además el equipo, a pesar de estar con 10, es superior y va por él, sí. ¿no? Para, para ganarlo. Ufí. En una situación. Sinceramente, ideal de partido para Ochoa, que es tu delantero, es delantero de la primera plantilla. Es decir, no has ido a por otro más porque confías en, en Ochoa como tercer delantero. A mí ahí eh, sí que. Sí, no, no, no me refiero con 10 donde metes a Ochoa, Pequecho. Es que yo lo hubiera puesto de titular. Es decir, claro. vale que ahora. Sí, sí, a lo mejor, hacer, eh, para no retocar tanto. El, el análisis es, es, es un poco Quizá ventajista, por me puedes decir, por el, por, por, por el resultado. Seguramente sí, pero visto lo visto. Yo creo que que tiene que ver también cómo está Lucas en esos entrenamientos cuando lo pone como referencia ofensiva, ¿no? Entonces, si no está Barbero, yo creo que el jugador claro. natural que tienes en la plantilla, sinceramente, es Ochoa, porque además Hugo Rama, joder, yo creo que acusó también bastante la, la falta de adaptación todavía al equipo. Me gustó, sí. tiene personalidad, pero está claro que no, no, no conoce ¿no? tanto a los compañeros y no se generó tanto peligro ahí. Entonces, creo que el, el, el mensaje que lanza sí que es un poco de, bueno, pues te falta a lo mejor esa pieza para sustituirte, fíjate, en una tontería entre comillas, ¿eh? como que pases una mala noche y que eso ya te trastoque prácticamente todo el once o la idea que tú tienes de once. Claro. Imagínate sí, la pizarra de que con hilos rojos, en plan, de ahora sí, qué hago? Yo sí, sí. supongo sea, <laughs> que también eh, quiso probarlo, ¿no? O sea, que quiso probarlo, no. quiso probarlo otra manera porque eh, insisto, eh, no, no sé por qué me da la sensación de que todos pensamos que, eh, uno no quiero, pero todos pensamos que Odebor va a ir indo cara aí e dixo a idea que, bueno, pois hoxe é o momento ideal. Valverde non está. Hugo Rama, queiras que non, a tentación de que sea titular. Hugo Rama é sí, un xojador sí. de moita categoría, Fírmalo no final, ben de segunda división. a tentación de metelo, de metelo dentro, eso, se pues un problema con Barbero, é, é, é entendible por parte do, do entrenador, un partido na casa. Eu A mí non me gusta, o sea, eu non me gusta ver a Lucas solo, diciámoslo ano pasado, claro, que pasa que ano pasado xojabas con dous animales, como Soriano e con Kiles arriba, e moitos partidos en Riazor resolvíalo porque entre os tres sempre encontraban a maneira de encender a luz. Era, era sempre, sempre encontraban. Este ano cun equipo novo, con Lucas, con outro tipo de futbolistas, porque nin Davo e nin Davo e Quiles, nin Mella ou, ou Jeremai son Soriano, son outro é outro tipo de futbolistas. Hay que repetir ese patrón. son ante además, juntábase acabáis precisamente de Jeremai, que estaba en muy buen momento. Eh, eh, hay que ver ahí como como todo tema. Eh, decían ahí, un, decía un. Entonces tenemos que agradecer que Lucas se expulsara, ¿no? Bueno, a realidad es que a es que el equipo. Con... Oye, expulsar, expulsar, seguramente no, lema. Pero yo sí que confío en que esto haya servido a Idiáquez para decir. Ojalá. No. Este experimento creo que no, es decir, hoy Ojalá. por hoy yo creo que Lucas es que lo ve todo el mundo, no aporta mucho más eh, en esas posiciones mucho más retrasadas, es decir, en esa media hora hace tres cambios de juego de un lado a otro que, que, claro. que, que son una auténtica barbaridad y que estoy convencido que te tiene que abrir espacios y dar muchísimos puntos en, en esta categoría. Mira, es, creo que es interesante, de... por si queréis... Sí, ¿eh? dice de 80 que cree que diría que quería probar una idea diferente y no ser previsible y que se atrevería a decir que lo hubiese hecho aunque Valverde estuvise ok Pregunté digo... en sala de prensa, pregunté en sala de prensa dave e pola súa respuesta ou moi espabilado estivo Manol ou básicamente bebo a decir que el Barbero non xogou porque estaba mal. O sea, que non, o mellor é como a, con resultado visto me cubro e dixo que o tiña que facer así Pero no lo sé, da más yo, sensación de que. Yo que la vi hace esta. poco ahora con detenimiento, vamos, es que te quiere comer incluso la pregunta. Es decir, no terminaste la pregunta y ya te quiere decir, no, no, que Barbero no jugó por esto. Claro, sí, sí, fue eh, exacto, eh, fue, eh, no me mates. Antes, claro, antes que eh, espera, me mates. espera, espera que. que me <laughs> preocupa que, que, que a, claro mucho. De Buenas claro, noches, te... Barbero estuvo malo. Pregunta, claro, además, además, preguntáis te, mucho, te, hacéis preguntas que a veces parecen análisis, eh, no, no, en cuanto dijiste Barbero, ya le cambia la cara, se si os fijáis en la rueda de prensa, ya te quiere interrumpir, no, 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 no Tenho que decir, ademais que onte, no parking de Riazor Barbero aparcou ao meu lado xusto cando eu cheguei, el chegou dous minutos despois, e vino salir do coche e traía no unhas mala. ojeras que, ojito, eh? o sea, tiña unha mala cara, dixemos, estaba estaba Sergio o noso compañeiro de redacción, e mirámonos e dixemos, ostras, vai vaya... Vaya cariña, vaya cariña que trae. No yo di mucha importancia porque, o que sé, podía haber de dormir la siesta o que fuera típico descanso antes del partido. No, pero hay, pero hay claro. muchos virus, ¿eh? Como este programa sirve es para sí. todo, cuidaos mucho que hay mucho virus eh, estomacal. No, de verdad. <laughs> y de garganta. Estamos la la en una es época, sí, sí, ¿eh? De garganta, estomacal, o sea, yo, vamos, eh, que, que cuidaos. O sea, qué mejor plan que estar viendo nuestro programa que, que seguro casi claro. no lo cogéis, los virus. Claro, entonces, entonces bueno, decíamos, depois o equipo con 10 eh siguió apretando, retocou a cousas e Diáquez cambiou a Vella para un lado, puxo a Davo en punta, Hugo Rama máis caído ao anda e o equipo realmente foi adiante, foi adiante con todo. Eh... con villares supliendo esa, esa inferioridad numérica, qué barbaridad, qué barbaridad. Había eh, dos villares en el campo. De Diego, madre mía, sí, sí, efectivamente. Alineación indebida, cuando estás con todos hay alineación indebida o de villares. Pero, eh, eh, para, para, único... para. No sí. solo villares, hablemos también de cómo Valenciaga se multiplicó. Es que, es que, para, es que os le lo de automóvil. los laterales, es decir, es una de las mayores bueno, transformaciones. Sí, no. En, en, en tres semanas hemos pasado de, madre mía, sí, sí. los laterales que tenemos, vaya equipazo arriba, que esto lo vamos a... Sí, sí, a para madre atrás, mía, ¿no? los laterales, vaya agujero, las que nos van a liar cada día y, joder, o sea... Vamos es, que no. lo, es que os, yo lo tenía cerca y, bueno, tuve una de ellas que vi a José Ángel boquear y yo en plan, chao, porque estaba haciendo la del pescado, ¿sabes? En plan de... sí, sí, y luego sí, vi a Valenciaga que, a... que dijo en plan de, yo voy a seguir, ya yo más con uno menos, voy a seguir en plan sí, ¿qué no, no, animalada pero, de todas. Valencia gachejó varias veces a área que yo creo que los compañeros no ya mandaron O balón porque no lo creían no, no, no no es él no es Miquel, ¿sabes? Porque, porque además desmarques de estos, los típicos desmarques de, de meterse ahí entre central y e lateral que, que bueno, perdona eh, muy bien. Vengo... el regate sí. de Pablo Vázquez bueno, 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 bueno que cuando vi, cuando vi a ese corpachón hacer cinturita dije, ¿qué es esto? Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Ojalá no le entre el mal, el mal del central del deportivo, ¿no? Que es verdad que estamos muy acostumbrados muy a que primera vuelta espectacular y luego inician a veces una sí. cuesta abajo sin frenos, preocupante. Pero joder, o sea, lo de, lo de Pablo Vázquez, tío, es que miría con sí, él a bad. cualquier sitio, ¿eh? es decir, si tienes un problema y vas a, la, a un lado Pablo Vázquez y al otro Pablo Martínez, y vamos, me meto me no, donde vale. sea. Efectivamente. Eh, no, en la segunda parte, no sé, no sé qué. que vos pareció a vos, eu sí si que unha pega lle poño a, a Ideáquez eh, <laughs> si, tal cual, tal cual, Mario. Eh, eu sí si que lle poñería unha pega a Idiáquez e ademais é unha pega xa generalizada. En estas tres jornadas, pouco malo, pouco malo na miña opinión, teño que decir de, do míster, pero sí si que me dá a sensación de que tarda moito en refrescar o equipo. ¿no? en estes, por exemplo, Jeremai o primeiro partido dos Jogos 90 minutos eh, levaba pedindo papas bastante o outro día, antes de que o lesionen ya estaba en la reserva, ontem, Hugo Rama tenía que mandar sacar un córner a Callarga y ponerse a estirar una la frontal para que lo quiten Mira, yo eh, vi el partido con, con pena vale un saludo desde aquí a Ushio, que ya dijo que vendría cuando, saludo, sí, cuando sea comentario. interesante venir. Tanta cosa está fea, y el show de show claro el año pasado y no, me bueno, de, Pero yo... ya, eh, ya engancho bien eh, ahí. Sí, comentando sí. en TVGAT y o cosas esto es una plataforma de despegue, menos nosotros tres, el resto de gente, sí, os fijáis, sí. ¿no? ¿Cómo no sí, sí, o sea, somos cantera de todo. Anteciendo y nosotros somos nada. De todo. ¿Quién nos verá dentro de 20 años? Nosotros aún aquí. vamos no, <laughs> acordáis o sea, que a aquel chico que ahora es presidente del gobierno? <laughs> eh, ¿qué, ¿sí? ¿Qué ibas a decir? Su, que Yo le dije... Bueno, Ushio jugó con, con Hugo Rama, ¿vale? Jugaron en el Fabril, coincidieron y demás, uh -huh. lo conoce bastante y tal. Y le dije, ¡buah, pero está muerto! Y me dice, No, no, es así. El chaval es así. <laughs> no, bueno, pero estaba, pero era ahí, verdad. Está, 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 está estaba bastante, estaba... Que, o, A ver, o detalle, ¿ves? Por eso agradezco esta generación nova como Jeremiah Peque, como Jeremiah Peque, sí, como Jeremiah Mella, que sojan cas medias caídas, ahí es más difícil identificar cuando están cansados. Hugo Rama va a cas medias como me a como vos, como vo, futbolista carismático. Entonces, este tipo de futbolistas tienen un problema: que cuando están cansados, se vais a las medias por el gemelo, para mí eso es. Ay, vale. Oye, podemos aquí hacer cambio? un off-topic, un momentito, porque acaban de poner aquí Magaña, presidente del Deport. Joder, joder, que joder. sepáis que Tomás Magaña nos ha clavado el puñal por la espalda. Sí. Nuestro Tomás sí, sí. Magaña. Participa en la porra de cuánto sufrimos en el equipo falso de billetes que se ha montado, los de cuánto sufrimos, que tienen hasta sí. publicidad institucional. ¿Ese es el podcast que realmente estáis escuchando, amigos? Exacto. Sí, sí. Muy mal, Tomás. Magaña de no, no, decepción. No te, no te lo perdonaré jamás. Magaña, efectivamente. Efectivamente. Decepción mayor. Bueno, Odito, que vos comentaba, no sé si se os parece, si parece a vos, porque cuando tu equipo, cuando mete a Callarga, mete a, a Barbero incluso convaleciente, falla un poco, refresca un poco el equipo, quizá con menos fútbol, pero el equipo empujó otra vez cuando, cuando se caído. No sé si se si llenó tal eso de bah, un poquito antes, cinco minutos antes, diez minutos antes. Bueno, yo en la grada, en la grada bueno, lo estaba viendo mucha gente, ¿no? sobre todo además en los casos muy concretos de Hugo Rama, Mella y Davo. A mí lo que me preocupa es incluso que no hiciera esos refrescos el día en el que encima te quedas con 10 en el minuto 30. Es decir, claro, si hay claro. un día para intentar adelantar un poco más los cambios, aunque tú no creas mucho en eso, es precisamente el de ayer cuando ya ves que además en el en, en, en minuto 5 o 10 de la segunda parte ya no hay presión sobre el portero, sobre la defensa rival, claro, ¿eh? eso al final te obliga a dar un paso atrás y a permitir que ellos puedan salir mucho más cómodos y que incluso ganen tiempo al reloj, ¿no? Porque no, no, no tienes esa presión a la hora de, de sacar la pelota y, y sobre todo porque yo creo que tienes en el banquillo gente que te puede dinamitar esto. Al final, bueno, pues Callarga tendrá seguramente sus defectos, pero es un tío que, que entró con todo eh, sí, sí. Eh, que, que le ¿Otro, metió o sea... Otra electricidad, otra energía. Claro. Sí, sí, claro, claro. Además, era el tipo de jugador ideal, ¿no? Por, por lo poco que le he visto por ahora, precisamente para revolucionar ese tipo de, de encuentros. ¿no? Entonces, a mí sí sí me preocupó y sí es el gran pero que, que le pongo a, a Idiáquez en el día de ayer, ¿no? El tema de, de los cambios y, sobre todo, de, de no ver algo que yo creo que todo el mundo en el campo estaba viendo: que era que tanto Dabo como Mella como Hugo estaban absolutamente fundidos y ya se veía, ¿no? En las jugadas, miraban a veces al banquillo, ya no llegaban bien a, a la presión. Bueno, esos gestos que, que cuando ya llevas mucho tiempo en el mundo del fútbol, sabes que que están pidiendo prácticamente el, el cambio a gritos, ¿no? De hecho caen los dos, Hugo Rama y Mella cuando los cambia, es que ya van al suelo sí, hasta aquí, hasta si no en Checa es que posible, raro, así no echa al banquillo. ¿Visteis lo que todo. les costó dar la vuelta al campo? Porque si se Mella ve la me era tío, tío. ostra hasta allá. <laughs> Sí, sí, sí. Facía falta un de esos carritos eléctricos que cedió a banca para pa, ver pa, pa, cuando va a lo Bueno, yo, yo creo que Mella también quería un poquito la ovación. La ovación, es decir, ah, cogió ovación el camino, no. claro. <laughs> cogió el camino bueno allí por Maratón, miró hacia la grada, Claudio. Se ahí. lo merecía. Eh, sí. Que vaya, vaya partidazo y vaya futuro que, que tiene. A mí me encantó eh, cómo como jugó y se merecía esa ovación porque además es que lo da todo. No, no se guardan. No. A mí lo que más me gusta es, es que no te guardas nada. Eh, pues si no aguantas los 90 minutos, perfecto. Los que aguantes claro, ¿eh? con todo, porque no... Vas a sacar mucho más rendimiento así, que no a lo mejor, bueno, pues me voy a guardar para el chico, sí, ¿no? No. Con todo. Joder, esto es como la ley de Murphy. Que basta que algo pueda pasar para que lo digas y pase. Entonces, eh, bueno, pues el otro día, el viernes, dije, voy a optar por la vía políticamente correcta y... Pff, toma. Toma. <laughs> Grazas gra de declaración sonte de, de, de Imanol e introducimos con esta nova cortinilla que, que iremos iremos sacando máis durante durante o ano o tema que todo estaba esperando, el salseo. Eh... parece que se nos acaban as palabras, non? De, de, de falar dos, dos arbitrajes, pero eu creo que é o noso traballo, traba, o nosso traballo, <laughs> vivimos das vivimos das palabras, é o noso traballo buscar buscar as diferentes maneiras nas que se sinte o deportivismo a través de outra nova actuación arbitral que como mínimo foi foi discutible. Non? Eu creo que podemos diferenciar a sojada clave do partido foi esa expulsión de Lucas. Eh, podemos diferenciar entre se a expulsión de Lucas está ben executada. Eu creo que sí. É unha é unha agresión, bueno, unha agresión. É unha patada, é unha patada sin balón. Lucas equivócase, abre a porta a un árbitro que estaba deseando, estaba deseando ser protagonista, abre a porta para que o sea. É roja. Agora, o resto, o resto da dirección de partido foi a mesma dirección de partido que levamos vendo durante estes anos. E, e Manoli Diáquez leva aquí tres semanas e dixo o mismo que levamos dicindo nos aquí dous anos. Veñen a Riazor, quérense pasar, querense pasar de justos, non? Pa, a, veces, a mí non me poda presión e ao final acabanse pasando de, de injustos. Eh, Víctor Fong, non no sei que vos que vos pareció a vos. Primero de Lucas, primero de Lucas, eh, se queredes, el mismo pedido, pidió, perdón, non unha reacción que que honra, todo mal que estuvo no campo, unha reacción que que honra, pero pff, o, yo, eh, o o, o do arbitrajes eu creo que además tan cedo Na temporada leva camiño de convertirse nun problema. Mira, yo dos dos reflexiones rápidas, eh Creo que el árbitro llevaba toda la semana entrenando, ensayando la pose delante del espejo, en plan de voy a salir así en Riazor y se lo voy a hacer pues a Lucas Pérez Fatal, yo creo que venía con eso. Y dos, el árbitro me engañó con esa tarjeta en el minuto tres al Teruel, porque cuando vi esa tarjeta dije en plan, uy, pones el listón bastante arriba y dos, joder, qué raro que le pongan, que le echen tarjeta al, al equipo rival. Después, la jugada de Lucas, eh, lo hablaba con Usío, ¿no? Tú en ese tipo de carreras, y más Lucas, que no es tipo delantero centro barbero, tú ya no vas, no vas tenso. Tú ya en ese momento tal. Y cuando te viene un central a pegarte esa semejante hostia, porque va a buscar. Y aparte, Lucas en, la, en una de nuestras fotos se ve que se queja, ¿no? De que la, le, le venían con el codo. En esa hostia que te comes, te pega un latigazo al cuello que te quedas tonto. Lucas reacciona mal y le suelta la pierna. Aparte, acá sí me recuerda a la de Andrade con Deco, tío. O sea, esa, esa patada chorras. Porque es una patada chorras que no le hace nada. Y al final te expulsan. Mal hecho por Lucas, un tío de su edad claro, y de sí. su trayectoria. No puede reaccionar como si fuera un patio de colegio, como si fuéramos cualquiera de nosotros tres enfadándonos en una pachanga. Eso fue lo uh -huh. que le pasó. Vale. Y más aún encima el día de su cumpleaños, tío. No jodas, Lucas, por favor. Y luego el árbitro, eh, ayer es un sinsentido. Hay muchísimas cosas que hace mal y se, ya se le veía desde lejos ese tono chulesco que tienen los árbitros. vale. Que luego encima le mete una castaña a José Ángel que dice en plan... <laughs> No podías haber elegido a otro. Ua, sí, sí, sí. Ua, madre mía. O se levante echado árbitro, ¿eh? Pero bueno. <laughs> que no biches, venga, a... Mira, la reacción de José Ángel, de, estaban tan estas sí, sí. pelotas que o, arbi, o árbitro venga a pedir perdón, eh, José Ángel, y yo ah, sí, vete, sí. Vete, vete, por ahí. Ahora, vete a la mierda. Vete por tío. ahí. Yo he de reconocer para empezar que en el hipotético caso de que fuera jugador del Deport y estuviera en el día de ayer en el terreno, de juego, yo no habría acabado el partido. ¿Vale? Es decir, a mí, a mí me habrían expulsado, lo tengo clarísimo. Dicho lo cual, yo salí tremendamente eh, irritado, enfadado, cabreado, decepcionado, indignado. Es que podemos poner todas las palabras que, que queráis, ¿no? Eh, la tarjeta roja, Lucas, si tú coges el reglamento y lo aplicas letra a letra, es tarjeta roja. El gran problema, y es el de siempre, y va a seguir pasando, y pasa incluso con bar, sin bar y con todo lo que queráis, es la diferencia de criterios. Es decir, en una liga en la que patadas de esas estás viendo todas las santísimas semanas, pues claro, el día que te toca a ti en casa y ante el jugador más importante de toda la categoría, líder, pero este tipo que viene aquí. Entonces, mal por Lucas, porque sabe que haciendo eso hay un porcentaje muy alto de posibilidades de que te expulse. Claro. ¿no? Entonces, tú sigues el reglamento, lo coges letra a letra, ¡bum! Tarjeta roja. Pues es tarjeta roja, no, evidentemente que lo es. Eh, luego, yo creo que la actuación del, del árbitro es que se resume con solo ver el partido. Es decir, hay una diferencia de criterios a la hora de sacar las tarjetas que es altamente, pues, pues, pues eso, eh, sí. lamentable. Y creo, sinceramente, ¿eh? mira que llevo tiempo dándole vueltas al asunto, creo que lo clava Iriáquez con lo que dice en sala de prensa. Claro. Es decir, yo. Me niego a pensar que alguien viene con la idea predeterminada de eh, no favorecer a un equipo. Pero es verdad lo que dice Díaz, que, que a lo mejor llegan a un ambiente en el que te van a sacar en los resúmenes, porque el deporte es un equipo que mueve muchísimo. En el momento en el que le pites al deporte un penalti que no es penalti, vas a ser portada en un montón de, de portales, de páginas, de diarios, de tirada nacional, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que llegan condicionados para decir, no, no, a mí me da igual que tú seas el depor y que aquí haya 22.000 locos que me estén diciendo, esto, yo voy con mi pulcritud por delante, entonces veo esto, tarjeta roja. Bueno, y al final tanto quieren ir de justos que acaban ah, en el otro lado de, de la balanza, ¿no? Entonces, no sé, es algo que, es que... que me preocupa. Sí, Víctor. No, es que aparte de lo que estás diciendo, que quieren esta notoriedad, cualquiera que revise el partido de este árbitro se tiene que ir a la nevera, tío. Es mejor ya. que pases desapercibido. Que sois muy equipo final. final. Pero incluso... Sí, pero pero voy a, no, voy a, a mis dos siguientes reflexiones. ¿Qué me preocupa? Que el equipo se contagie de este ambiente, ¿no? Es decir, claro, es tan eso, malo eso. el árbitro que yo voy a ir eh, ya con todo, me voy a pasar, voy a jugar al límite, eres malísimo, me descentro de lo que tengo que hacer y creo que ayer... si lo detectamos, no? En algunos Estuvo, momentos ahí, del fuena, partido... Mira, hai unha entrada de Pablo Martínez, queremos moito a Pablo Martínez, hai sí. unha entrada a Lina Banda que lle sacan amarilla, se o árbitro yeah. quere sacar, roja, Entonces, claro, entonces me, sí. me preocupa ¿no? que, que el equipo no sea capaz de diferenciar desde el lado sí, este de la indignación, sí, que yo lo entiendo, ¿eh? repito, e inicio sí, sí, mi, sí. mi reflexión, dice, si yo fuera futbolista no habría terminado el partido. Y ya por terminar del todo en general, el nivel de los árbitros en esta categoría es absolutamente lamentable. Yo no sé si habéis visto el penalti que no le pitan al Lugo en Fuenlabrada, bueno, tremendo, que por tremendo. cierto comete el, el hijo de Manolo Lama, que es un escándalo el penalti, que todavía tiene más que decir al jugador. Del, yo os prometo que si ese penalti, es decir, es que es una cosa de locos. Y luego el de Unionistas, que es como el de Mario Soriano el año pasado, aquel que, que, que vuela por los aires y tal. O sea, son dos cosas que tú las ves y dices es pues, que esto no puede ser coincidencia en esos dos casos son los equipos visitantes. Este las, es, vamos, árbitro... es que otra, otra explicación no hay, sí, es decir, el del Lugo es de el, 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 o sea, el único equipo del mundo do fútbol o de fútbol que no recibe arbitrajes caseros. Sí, es increíble. O único. Sí, sí, o único. Eso es increíble. Sí. Pero es que, que es el árbitro de la mano de, Jeff, de Jefferson Quintana, tío. Es que este señor ya tendría que estar Yo Creo que eso aumentó mais ainda, ainda o feito de... No, 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 no voy a compensar aquello. que non piensen que vengo aquí, sabes? Eu, pero por exemplo, a mí o problema este é que van pensando en todo menos o que é arbitrar, porque son tan malos e e condicionanse tanto eles mesmos por decisións pasadas que non paran de cavar, non paran de cavar sobre 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 os seus pés. Onte, no final do partido, hai unha falta a Pablo Muñoz na, na esquina da área que o pega no aire. Enonde saca a tarxeta? Pero pero esperade, pero dónde vai o rollo? que non sei se vos acordades, na xente, hai un balón morto e Villares que tiña unha tarjeta para unha contra que xa non podía máis, e para unha contra agarrando o rival, cando xa se lle iba, e o propio Villares se dá cuenta que di, merda, que me, que me van expulsar. E levanta as mans sin mirar moito ar, sabes como en plan, se non me ven é que non estou. Que, levanta todas, Lema, é mal... decir, mira, logo, logo hai un detalle de mal árbitro que é, es, es decir, claro. si, si el portero Del Teruel está perdiendo tiempo todo el partido, que me parece fantástico, si tú lo permites, ir a llamarle la atención en el minuto 93-30 es de querer tener tu cuota de protagonismo. Sí, ¿A sí. qué vas a llamarle la atención al, 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 al portero en el minuto 93? Pero si, se, si ha estado perdiendo tiempo todo el partido, a ti te ha parecido bien, no consideras que eso tenga que tener un descuento normal, porque, porque bueno, es otro tema, ¿no? El de los descuentos. Es decir, cinco minutos ya solo lo pierdes, vamos, sí, sí. O sea, los cinco minutos de la segunda parte lo perdías en, en tres saques de puerta, ¿no? Y todavía tienes la, la, la tontería esta de ir al portero en el minuto 93 a decirle que ni siquiera lo amonestas. No venga, date prisa. Eh, ah, no, eh, chicos, no quieres tu cuota de protagonismo, por eso digo. Y ya venía con ciertos antecedentes y le encanta a este árbitro le encanta ser protagonista. Y Yo estoy convencido que llegaría a su casa o cogería el avión y tal y vería los vídeos allí con, con el estadio pitándole y estaría encantado de la vida. Chicos, mirad la que acabo de armar, Mira, sabes, es que es así. En su grupo de con honores ¿sabes? en su casa. Claro. Eh, es un problema. Es un problema sobre todo, <coughs> insisto, eh. a mí Lucas está bien expulsado, pero pero que no es normal eh, que fajan... Todo. van las cuatro jornadas pero, espera, que acabas, estamos levantando espera espera acabas de decir que Lucas está bien expulsado dijiste sí, eso sí. porque eso nos están mal, diciendo pero... que hablamos sin argumentar y que somos unos cuñados sí, no pero, pero... Por, es... no por repetir lo que sé que se entienda o sea, lo que cuñados los cuñados reconocen, bien sabes sabes sabe lo que fala. pero que lo que dijo yo eh, que Levamos vamos xa, van catro jornadas. A semana pasada facíamos o reportaje esta é a cuarta jornada na que o rival fai 4, cinco, seis faltas máis que o Depor e acaba con menos tarjetas ou coas mismas. As tarjetas de onte, as tarjetas de onte o Teruel son esa primeira que comentaba Víctor a Gavarre que está cerca da naranja, porque é un pisotón por atrás. Recordad ese, ese, ese principio de temporada, cando expulsan a Modric en Balaídos, no que se iban a aplicar e ibanse penalizar ese pisotón no talón. De eso na, como lágrimas en la lluvia, pero esas entradas son moi peligrosas. E a outra é o kamikaze que se lle tira diante a José Ángel cando José Ángel, bueno, bueno, bueno falta. Que bueno, bueno, bueno. aínda piden, ainda piden agresión de José Ángel. Pois pues aí son esas son son tarjetas que sacan en xogalas aisladas, ni sequera son tarjetas por faltas, por acumulación de faltas, por reiteración o, o por faltas que cortan ataques prometidos. Pero bueno, aí está o tema, a mí párese me preocupante, sobre todo porque vezo os xogadores do Dépor sobreexcitados outra outra crítica que hai que facer tamén e a min pareceme preocupa preocupante non sei, pero polo menos para destacar que son, hoxe estamos en setiembre, aquilo pasou en junio en tres meses, catro meses, os dous dous capitáns do Depor, dous coruñeses con con Anda que non tiraron, Anda que non pejaron tiros Ian Macaia e Lucas Pérez foron expulsados por responder a a a provocación que se, se, non se pode chamar agresión o so que fixo Ian Lucas, que estou de acordo que non tampouco se pode chamar provocación o so que fixeron o xogador do Castellón e onte o do Teruel, porque foron mínimas entonces tamén convén tamén convén eh, mirar mirarse para dentro, como fixo ante Lucas por certo, insisto, chapó que dixo no, no, vestuario intentar vivir o tema con má relaxación, sei que é moi complicado, vas a mil revolucións, pero bueno, convén tamén facer autocrítica, porque como di Fon, non? ese ambiente de de Que a primera falta que no chipiten, vayas a protestar y tal, claro. es muy fácil que te saque dos partidos, es muy peligroso. Es muy peligroso o sea no, eso no es lo mejor. Eso mejor que se lo dejen a los aficionados, ¿no? Es decir, ya te indignas tú en la grada y tal, pero tú dentro del campo <laughs> intentas seguir a lo tuyo, del otro ya nos encargamos nosotros y no hay ningún problema, claro. ¿no? Pero, pero bueno, es verdad, ¿no? Que yo creo que, que lo tienen que medir porque porque esa sí. sobreexcitación, eh, ya pasa en el mundo del fútbol en muchas ocasiones, ¿no? yo creo que Pero... muchas veces perjudica más de lo que te da, ¿no? porque además es que entras, entras en, en, en una dinámica de... de, de, de sí, sí, sí. Un, Hay que vamos, tener cuidado. Sí, sí, que, que miras solo un camino y que, y que te descentras y te sales por completo. <laughs> eh, aí este desa clasificación despois de tres, de tres jornadas Deportivo Ibe de sexto, cinco puntos eh, o único equipo da categoría que ainda non encaixou, agora falaremos no, no, semáforo da defensa eh, a Ponce empatou na casa, o Nastic tamén empezou ben, o Real Unión de, do amigo Fran Justo aí, aí arriba tamén, eh, bueno, de momento de momento máxima igualdad como todos preveíamos, non todos decíamos va, o outro grupo vai ser no que haxa ritmo, no que haxa equipos temibles, ojo como, como empezaron a competición Ibiza Castellón, aquí de momento xa todo mundo se deixou puntos, todo mundo se deixou algún, algún punto e así está o, o tema de momento. Non sei se hai algo que vos sorprenda, rapaces, eh, pasamos ahora ao semáforo, deixademe se queredes unha píldora de algún equipo que o vexades así na clasificación de repente e dixades, ui, eh, tanto pa ben como pa mal, eh? non sei se, se hai algo así que vos chama a atención. Víctor. De momento, Es que va ah, es muy cero, cero, sí. Es que en tres no, coordinadas... a, mí, a, a mí lo que me llama es que ninguno haya hecho pleno. Me refiero que es buena claro. noticia, además, para el deporte, ¿no? El Exacto. ver que, bueno, que, que te puedas dejar puntos y que no haya ningún equipo dominador de estos, pues eso, estilo segunda división, ¿no? Que ves al Zaragoza sí. con ese arranque 5 de 5 y dices, ostras, pues, pues qué peligro, ¿no? Bueno, eh, y, y, y no ves una. Unas goleadas que digas, más allá del 4-0, por ejemplo, del, del Real Unión, pero yo creo que condicionado también por esa expulsión del rayo más cada onda, no ves ningún equipo ahora mismo arrollador. Y repito, creo que eso es bueno para el deporte sobre todo eh, cimentando esa seguridad defensiva que a mí me, me parece que va a ser clave a lo largo de la temporada si mantiene ese nivel, así. Pues nada, vamos. A... ¿Qué quieres que te diga? Solo que diga va a ser utilizado en mi contra. No, hombre, no. Querías a otra, ¿no, Fong. No. Querías a otra cortinilla. No, le estaba respondiendo. Que tú tranquilo, hombre. Tú habla que aquí te... Bueno, no aquí, en el semáforo en el no, pero en general. Bueno, eh, vamos a empezar con semáforo 2, deportivo 0, el 0, 0. Ya sabes, es procedimiento habitual de portería uh, delantera. Después suplentes, después Imanol y Diáquez. Empezamos, como siempre, por... Germán Padreño, iba a decir Germán Padreño, Padreño. en mi vida. Ibas están, a decir Germán Padreño, ¿verdad? Jóvenes? Iba a decir Germán Padreño. Estuve en a nada, a nada. Víctor, Germán, para ti. Me gusta el formatín, Jorge Lema. <laughs> eh, yo necesito saber que tiene manos. De momento no hemos visto ninguna parada, con lo cual en este partido, otro partido más en el que tiene que intervenir solo con los pies de vez en cuando, es un partido de ámbar. Uh -huh. Seguro por me, arriba, ¿eh? me gustó por arriba. ¿eh? La verdad que uh -huh. las pilló todas eh, porque es el típico partido. No sé si tenía la sensación de decir, bueno, a ver si en un corner de estos, en un centro sí. que se equivoque en el Calcules Man, pero bueno, tuvo varias por arriba. Muy seguro. A mí me está dejando buenas sensaciones, pero coincido sí. ¿no? que realmente no, no está sí. teniendo un trabajo pues, pues muy, muy grande, ¿no? por así decirlo. Chimo Navarro para para empezar la defensa. Bueno, a mí me, me gustó, me gustó la defensa en líneas generales. En el caso de, de Chivo, mira que hablábamos en pretemporada, que en teoría venía para ser central y no lateral. Bueno, pues mm. tiene pinta de que le ha comido la tostada por completo a sí, ¿no? sí, sí. Muy bien en defensa. Coincido también yo creo un poco en el análisis, que, que es cierto que no los hemos terminado de ver exigidos al 100%, pero ayer sí que creo que era un partido peligroso para los laterales en el sentido de decir, bueno... Delante, por ejemplo, Chimo tenía a Borja, ¿no? Que es un futbolista, bueno, pues que ya tiene experiencia en la categoría, peligroso, y que cuando te quedas con 10, a lo mejor esas ganas de querer ir al, al ataque y dejar un poco coja la, la defensa o que te puedan pillar en una contra puede ser peligroso, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó el partido de, de Chimo, lo dejaría en un ámbar con tarjeta verde, incluso si la veis, y si no, ámbar solo. Sí, por fin. Bien... Por mí sí, rozando, rozando verde casi, vamos. A... Eh, pues, pues ahí, bueno, pues Ámbar cercano con el verde. Sí, Ámbar con, con verde. Eh, Coño a Pablo Vázquez, que me parece que fue un escándalo de partido. un escándalo do partido, como decía Víctor, fixo o seu e despois eh, ainda fixo o de outro delantero que tiña que pasar por aí despois da, da expulsión. Apareció un ataque, eh, desbordou, dividiu salindo desde atrás en conducción, por poñerlle unha pega, tuvo ese córner que esas, esas ocasións... Xa empezamos, debe de ser o mal dos Pablos, que non son capaces de rematar por dentro, pero <laughs> tuvo unha, tuvo unha salida dun córner que Que, que, había que, que había que marcar, para mí parece un auténtico partidazo de, de Pablo Vázquez. Eh, un, tipo, un tipo majete, además. ya veredes, veredes próximamente por aquí. Así que para mí, para mí es un partido de, de verde, claro. Claro, además. Sí, se si no, si, si os parece, si parece, si parece, si sí. si parece bien. Pasamos Víctor con Pablo Martínez. Yo creo que Pablo Martínez encontró en Pablo Vázquez, esa pareja que necesitaba para estar todavía más más suelto, ¿no? En algunas cosas. Hace un buen partido, muy atento también y también intentando mover el balón, pero casi siempre lo que hacía era girar hacia Pablo Vázquez. Lo que sí, esa última entrada, creo que le afea bastante el partido. Mm. Entonces, o lo ponemos a la altura de Shimo, o lo ponemos en verde, pero con tarjeta amarilla. Claro, no sé. No sé. Eh, yo por mí también ese ámbar con verde. Yo porque... creo que es ámbar con verde ¿eh? también, para mí. Sí. <laughs> Sí, es que sí, esa, sí. esa entrada final que va a lo, Aparte, creo que todos vimos que llegaba tarde. Estamos sí. de acuerdo. Además, yo creo que sí, la defensa, sí. que está a un nivel espectacular, individual y colectivamente, no notas que a Pablo Martínez nota ese que chequeo que ven con la mochila de atrás. Osotros, como que se ojan más tranquilos, a Pablo es eh, como que de momento tenga mecha corta. En el momento en que hay algo. Eh, no sé, a mejor también más galón, capitán, pero bueno, galóns, yo, eh, capitán, yo, pero bueno como, como que se lleve un poco más, eh, que, que le falta poco para sobreexcitarse. Yo, yo me alegro que si uno tiene que llevar la mochila, que sea él, me refiero... Sí, claro. No, no, no claro. Que, que... Le va mejor que otro, le va mejor sí, que sí, otro. Que sí, a tu sí, que sí, le a llevar. Este que, que si existe sí, esa mochila, que la lleve él, que, que no hay problema. Yo creo que... Que puede venir con él, así Vamos, que, que forman una pareja de centrales que, sí, que, es que por tal. el momento es... es de los aspectos más positivos de, del equipo, y yo creo que su continuidad ha sido un, un acierto, ¿no? Porque se le ve además con esos balones, con bueno, con, con la madurez que otorga ya el, el paso del tiempo, dentro de estas plantillas que prácticamente cambian a un 90% de un año para otro, pues ya llevar dos, ¿no? Casi te hace ya en, en veterano sí, y en, efectivamente, y en 14, clave, ¿no? 14 años ya, 14 años. Eh, cerramos a defensa, Fon con Miquel. Callaos que no os oigo rajar, Valenciaga. Bueno, pues a mí es que me, me, me gustó muchísimo, ¿no? Yo creo que está cayendo bocas precisamente. Sí. Eh, lo que veíamos en pretemporada, pues, nos dejaba dudas. Confiábamos, ¿no? Que a lo mejor que, bueno, pues esa inactividad del año pasado a través de esos partidos de pretemporada ya lo pudiera traducir en, en buenos encuentros y yo creo que se ha adueñado del lateral izquierdo eh, que esas dudas ¿no? que, que tanto generaba a principio de temporada, yo creo que las ha disipado y además me parece el de ayer su partido más completo ¿no? repito, sí, con bye, todo bye, ese bye, condicionante bye. De, de jugar con 10 eh, me parece, bueno, pues una línea más de exigencia también para la defensa aunque desde fuera parezca que prácticamente no tuvieron trabajo, pero sí te obliga a tener una, una concentración total y bueno, por primera vez lo vi también animándose al ataque, buscando sí, también buenas combinaciones. En fin, que yo creo que va para arriba. No sé si para el verde con tarjeta ámbar o ámbar con verde. Tengo ahí la duda. Wow, eh, a mí me no. da para verde. verde, verde. ¿Y ¿Te da para verde? Sí, ¿Es que en defensa? ¿Es que en defensa? O sea, en defensa? No. Sí, sí, no no, no, no te van eh? no, ni cosquillas, No un contra uno, ¿no? Que, Ostras, a mí, verde. a mí a mí parece que está Venga, que está pues facendo temporadón. Eh empezamos que centro do campo vou con José Ángel Jurado, que me parece que fai outro partido de escándalo. Quizá non tan brillante como en Lugo, por suposto, que ao final hai o equipo cun menos. Aí notase que que eso, que chegou ao final do partido ese harcun menos eh bueno, notouselle, pero pero a mí gustame moito José Ángel, creo que é un medio centro además que había moito tempo que non tiñamos neste equipo porque dá todo dá todo o que lle pides a un medio centro posicional a nivel defensivo para que despois, ademais, eh, sempre mira longe, sempre, sempre busca romper líneas, a súa primeira intención é ver, ser vertical e eh, E a mí me que é un xojador que, que ademais aporta moitísimo carácter. Eu, a min dame, dame pa verde, rapaz. Non sei se a vos, se vos queda un poquinho corto. Teña dudas, eh? teño dudas, o que tampou estou aberto aquí a comprarvos algo do que me vendades, pero eu, a min por pouco, pero dame no verde. Sí, está ahí en el límite, como lo veáis claro, vosotros. Ah, A mí sí. os digo: si, si este es su suelo. No, bueno, no, claro, claro. Sí, sí, sí. claro, claro. claro, claro pero, pero sí que ver, yo, sí creo... que he tenido un poco de dudas. O sea, que Ámbar con tarjeta verde tam también me valería. Porque sí, no... yo, yo de primera lo hubiera puesto en el Ámbar con tarjeta sí, verde, pero pues, estoy abierto a lo que pues, eh, digáis vosotros. ¿eh? Por no, otro lado, sostiene con 10 muchísimo. Es decir. No, no, es que el partido de los mediocentros con 10 es que. Claro, es que por eso, verdad, es que un partido, claro. partido está condicionado. Pues que oficiaron bien, está condicionado por sojar una hora, claro. una hora como menos. Eh. Y hay un Uy, rival no. que no te deja brillar tanto, es decir, en, al final en el pase, no esa capacidad no, que tiene. No, escucha, sea... verde, verde, porque además la jugada esa de la falta que va a sacar y la falta el un jugador la y larga. todo, me encantó. Y entonces, es que tengo ganas de verlo por la calle, que es vecino además, vive cerquita del estadio, ya lo tengo ahí controlado y, y se lo voy a decir que me lo encantó vive. esa jugada, ¿eh? Eh, Fon, lo vimos llegar en el coche al parking y creemos que ocupa los dos asientos delanteros para llevar toda la espalda. Claro. ¿no sabes? Ten, además ten un tío así, un tío así grande como él. Tengo coche que te imaginas que puede tener, un, un, un Range Rover así gigante de estos de. Claro. Vamos, claro. Por, su, por supuesto. Pues el, el otro día iba con el crío por la calle. Y... Aún le va a meter un viaje ahí en una de estas, es verdad, tío, una espalda, tío, que dice madre mía, pero. Va, va, chocando, a... va chocando con las parolas. Perdón, perdón. Va, pues verde voy, Verde. verde y, y, y si nos está viendo, genial, y si no, ya se lo dirán, pero oye, el, este, se lo verde, diremos por la calle. En plan, oye, verde sigue si levantando no... gente así, porque además... Le metiste un viaje dentro de la más absoluta legalidad, ¿no? Con lo cual, seguro que al del ahí, Perú ahí, no le dan más ganas de, de andar tocando baloncitos Exacto, fuera es. de Exacto. lugar. Verde que si no nos levanta a nosotros, cuidado. También. Ey, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Um, Víctor, eh, Diego Villares. Para mí Villares es otro verde, es decir, sí, sí, sí. esa capacidad que tuvo de multiplicarse y de sacar energía cuando estaba todo el mundo seco, uh -huh. Y luego, que en la segunda parte vimos a ese Villares que roba más. Y esa, yo creo que tiene piernas que no vemos. Porque yo le vi varios robos que dices tú en plan, a ver, mm. ¿cómo has hecho esto, tío? Eso tiene que sí, ser sí. falta o algo. Trucos de magia. Y luego se lleva, se lleva una amarilla en la, la amarilla que se es por no hacer nada. Mm. No sé si os acordáis. No toca sí, sí, a sí. nadie. No gana no sí, sí. ni, no ni falta. Y, y se, se espera además, ¿sabes? Él en plan... O sea, ¿qué, qué, ¿Qué estás haciendo aquí? Imaginado, Luego tiene, tiene una cosa, para mí jugó mil veces mejor con 10 que con 11, es decir, sí, sí. destaca mucho más en esos momentos complicados de, bueno, pues a ver, tenemos aquí un problema, a ver cómo, cómo solucionamos esto, que vamos a tener que jugar una hora con, con uno menos. Eh, ostras, es que con 10 estaba en todas partes, el tío. Sí, sí, a mí, a mí parece me parece... Mira, dignos aquí que fallou varios pases seguidos. Non tuven esa sensación de, de Villares fallou no pase. Eh, pode ser, pero non, non tuven esa sensación así de, de primeras. Pero bueno, eu creo que eu hasta... Se, entre ele e Pablo entre ele e Pablo Vázquez o MVP do partido de ontem. O sea, mm. Pareceme que fai unha segunda parte escandalosa. E a maioría a das, das Hojadas de peligro do de por na segunda parte son roubos de Villares o o, sí, sí. o Villares molestando a rivales, o sea, Ro, Ro, era era increíble, pero pero bueno, eh empezamos coa línea de, bueno, faltaban os docente do cabo, porque antes dixemos que era ese 4-3-3, pois pues, o outro interior no lado estaba Villares, no outro estaba Hugo Rama. Bueno, Villares estaba donde non estuvera Hugo Rama. Era un pouco de compensa tío que faja o que faja Hugo eh e aí che queda pa ti, Rama, Afonso. Bueno, eh, me gustó que quiso asumir galones desde pronto, es decir, primera titularidad, y está claro que, que no le quema a la pelota, más bien todo lo contrario. Eh, intentó esas eh, primeras asociaciones y también buscando un poquito, sobre todo al principio, ¿no? eh, las aperturas a, a banda con, con Mella, también con, con Davo, eh, y luego creo que acusó no, un poco la, la falta de ritmo por, por, por partidos. ¿no? Bueno, eh, yo creo que eso. Un inicio bastante esperanzador, pero lógicamente yo espero mucho más de él, así que para mí en este partido se me queda en ámbar. Sí, a mí también. Justo me inicio, pero después. Hmm. O sea, antes de expulsión me estaba pareciendo un poco sobón. Hmm. La, la un, pelota, un pelín ¿no? previsible en algunos. Sí, aspectos, como, que, ¿sí? Claro, que, que quería como. Como tener mucho balón antes de tomar la decisión, ¿no? Ahí eh, eh, yo, de, yo creo que se estaba atascando un, un poco. Antes pero me gusta, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que con tiempo ah. y adaptación de que es un jugador... Ah, no sé si va se... a aportar, ¿eh? Tiene pinta de jugar. Sí. Pero porque que además ves que tiene carácter, creo que dice Tifón. No hay... creo que sea Hugo de estos que lleva ahí que hay malo balón cuando a causa se pone fea. Con no, esos tiene personalidad. ¿no? no, no, personalidad en el claro. campo, ¿no? Tú llegas ahí el primer día, otro que puede estar un poco... Bueno, pues superado, a ver si tal, si sí, No, sí, Y él sí. parecía que llevaba aquí jugando... Pois pues 10 años, casi, sabes? sí 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 por eso eh, Vamos cos de arriba Empezamos por a dereita Empezo eu por Davo Do que xa me acostumbrei a ser abogado E lo seguiré sendo eh, Abogado Ámbar... Wow. tela, ¿eh? Ostras, tela. Por, un momento pensé, por un momento pensé que teníamos esto que tenían os, os de Twitch, de mensajes que tenían voz, eh, que era un mensaje de espectador, ¿sabes? Eh, pero, pero tenía que pero hacerlo. Qué, ¿no? o sea... qué dijiste? que no me enteré Yo estaba, en nada, para, nada. estaba pensando en... No, en no, no, sigue, sigue, en, sigue, sigue. Bueno, luego me lo dices No, después, no, 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 ahora vas a no pajar. ahora vas a pajar. vas a pasar por el purgatorio. <laughs> dijiste, no, nada, nada, pues no sabemos de qué está <ríe> <ríe> hablando. Te tuvo que ir Jorge Lema, no hay programa hoy. <laughs> Ahora ya le descolocaste el orden, así. Ahora, no, ahora así, Ahora hay trampas, Big ahora sea hay ponte trampas. Lado, ahí, es, ahí, 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 está, ahí, está, ahí, ahí. está perfecto. Em, eh, Dabo, eh, a mí da Ámbar desde el ojo, Ámbar, pero a mí parece me parece que é un xojador que que fai moitas cousas ben, e que rara vez o vexo equivocarse. De momento non lle está chejando, non lle está chejando para ser diferencial, é como equipo non marca, pois pues, debería dar máis, por supuesto pero pero eu creo que de, porque ademais antes fai, fai ademais un traballazo Jordo, eh? Jordo currando, aparece nunha, xa incluso en 11 contra 11, unha xudando a Chimo, eh, vese, yo, obviamente vese que está incómodo, pero a min, justa, a min pareceme que é un, un, bo futbolista e que se isto é os peores, son as peores actuacións de Davo eu podo convivir con Claro, él. el tema está aí, son estas las peores o este es el techo, porque si este es Ahí. el techo, yo creo que te quedas un poquito ¿Derebolo? corto, ¿no? Sí, no, eh, hay bueno, otra pregunta eso... más, ¿por dónde juega Davo? A, a mí es que arriba no no, no no me terminó de convencer y en esa toma de decisiones quiero pensar que era el alcanzancio, pero hay una en la segunda parte una contra sí, no que es clarísima que se equivoca y... ¿Sabes que en esa sabes que quiso hacer, o sea, Quiso hacer varias cosas. Vio, la carrera de Mella no se la pasó y cuando tardas en dar ese pase, que tendría que ser, pues decide ah. cualquier otra cosa, no decidió. O sea, dijo la de, ah. hostia, hostia, y al final sí, acaba sí. perdiendo, pero porque, o sea, quiso hacer varias, no sé, quiso hacer todo, regatear, tirar y pasar. Yo bueno, creo que tuvo el gol, también tuvo gol ¿no? Poco... el gol ahí en fuera del juego, que fue una pena. Sí. Pero bueno, veremos. ¿Eh? Eh, yo sé, pero vos, ¿poñería del, poñería del en rojo? Yo no, no, que, no. Yo, yo para rojo estoy viendo viendo es, Yo muy, muy crítica, muy crítica yo, con, con Davo. Hay eh, o sea, gente que, que, que no le gusta nada, Davo. En rojo lo pusimos en la web, eh, con un 4.25, también os digo. A ver, es Ajá. que al final también depende un poco de las expectativas que tengas, ¿no? Eh, pero sí que me falta de él saber un poco qué es, ¿no? En, en algunas cosas. Vale. Y salvando las distancias, me recuerda un pelín en este inicio a Cookie el año pasado, ¿no? Ese futbolista... <laughs> no, en el... no, pero sí. es que es ese futbolista entiendo, que intenta... Entiendo. En, en, en... O sea, es un poco cómico, pero entiendo que dices. O sea... No sé si entiendo... Sí, pues eso es lo que, sí, lo que sí, quiero sí, decir. Sí. ¿no? Yo confío, oye, que tenga muchísima mejor temporada, que realmente pueda, pueda aportar, pero no lo termino de ver del todo cómodo, ¿no? Como si él mismo, estas dudas que tenemos nosotros, las sintiera él también dentro del terreno de juego. Y hay eso una sí más. Davo supuestamente tiene una punta de velocidad bastante importante. Sí, 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 es rápido. Aún no lo hemos visto. No, claro. Es decir, intuyes que es un futbolista rápido, intuyes que tiene conducción, pero aún no has visto ese balón largo y ver una carrera de Davo. Por eso digo que igual lo estamos encorsetando, que por cierto, eh, Cookie marcó. Sí, sí. Y Davo. Doncel también, que estoy viendo así el ¿Doncel marcó? Sí, sí. Hombre, hombre Carlos. ¿En dónde está Doncel ahora? Uf, pues es uno del otro pues grupo, segura, la verdad. Puede ser no Ceuta. Sóname al Jodo Ceuta, me parece. No había bajado una. No. Se quedó no. en... No, ah, ese, bueno, no sé. Fue yo, menudo. Fue Ludo, que menudo. Su... Claro, otro claro. Está en uno del su... otro grupo que le di sí, yo... pues dijo, Ya os dijo, me Ceuta. El Ceuta marcó tres, o sea que puede ser que, que marcara. Pero bueno, eh, Víctor. Sí, eh, era uno que marcó tres. Sí, sí, que él marcó el último. El pues Ceuta. Pues eh, David Bella. Eh... Es un partido complicado para lo que es David Mella, porque al final también es otro jugador que aprovecha mucho esa punta de velocidad, las carreras, los partidos rotos, y aquí casi no le dejan correr. Trabajó muchísimo, empezó por la banda izquierda, luego se mueve a la derecha. Yo creo que en la derecha estuvo un poquito más incómodo que en la, que en la izquierda. Me faltó a mí igual un poco más de caos, un poco más de atreverse creo que es, estuvo bien. Hace buen partido, trabaja mucho, muchos kilómetros, mucho esfuerzo, también en defensa. Pero me faltó un poquito más de descaro igual. Eh, mm -hmm. Que bueno, que creo que... De, un de un poco tímido, pro, tío, ¿no? ¿no? Estreno en Riazor, de titular y tal, y igual un poco tímido. Yo noté eso un poco al principio del partido. Que, como, mm. que, como que estaba... Que normal, también, por otra parte. Y estaba ¿no? acá, que estaba o sea, pensando, tú, pensando, pensando. En, en todo momento, pe, pensando... que tiña que facer, cales eran as instrucións, no, de intentando estaba, ser un. estaba go... como moi concentrado. Sabes, claro, plan. Claro. Sí, 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 sí. A, 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 a mí, amigo que a mí o que o que máis me gusta de de Mella, porque claro, eu non espero que Mella sea titular eh e marque cinco goles. Entonces, amigo que máis me gusta de un chaval como Mella cando sale é que non desentonou. O sea, claro. é un, é un mais, vese que pode ser un máis da plantilla sin ningún sin ningún problema, en un partido a mí que, no amar, é, que non é nada fácil. Si sí, eu eu y que Tuvo un par de jugadas de desborde bueno. importantes. Sí. Es verdad que yo creo que eh, en esta temporada, en estos primeros partidos, seguramente él pueda estar en un, mucho más cómodo en un contexto como el del otro día, ¿no? Con, no me, con claro, ventaja eso, en el claro. marcador y pudiendo jugar a esas contras en velocidad que puedes matar al otro equipo. Bueno, el otro día al final era su primera titularidad. Juegas precisamente ese, ante ese tipo de conjuntos que se van a encerrar en Reazor, que las primeras partes vamos a ver muchas así en las que te cueste, ¿no? Joder. O encuentras ese camino al gol, o te va a costar una barbaridad, sí, sí. porque enseguida vas a tener dos tíos encima. Pero bueno, creo que a pesar de eso, para nada desentonó que tuvo un par de, de bueno de, de internadas y de acciones por banda realmente interesantes, y que después le, le, le metió velocidad, ¿no? Yo creo que el. Necesita más partidos, eh, su juventud es, es insultante y, y con lo cual a mí me parece un, un partido que sí, que lo podemos dejar en ámbar, pero desde luego para mí bastante positivo de... Sí, aparte sí, con brotes ella, verdes no. ¿No? eso, brotes sí. en, vez, hay, en vez de tarjeta hay que hacer hay los brotes que meter el, el emoji sí, este sí. o sea, o sea, cualquier cosa causa verde ya sabes que hacer Fer no, no, no. lleváis no mucho esos son brotes menos eh, Fong, acabamos con 11 inicial con Lucas Pérez pues hombre yo creo que el resumen de Lucas es su rueda de prensa, ¿no? Es decir, al final termina un partido 0-0, sale a sala de prensa, dice que se ha equivocado, pide perdón, que no ha estado a la altura ni del club, ni del deporte, ni de todo esto, y se carga el partido con esa expulsión. Creo que de la expulsión sí. hemos hablado ya lo suficiente anteriormente. Y sintiéndolo mucho, me parece que al final lo condiciona tanto que es un partido de, de rojo. Analizando luego en el juego, es verdad que además en esa posición de delantero yo creo que no estuvo cómodo en ningún momento, que estuvo mejor cuando retrasó su posición esos cambios de juego de los que hablaba anteriormente, y estoy convencido que tiene que ser un jugador, lógicamente, importantísimo para esta temporada pero creo que esa, esa expulsión lo condiciona absolutamente todo. Sí, más allá, repito, de que no estaba cómodo en esa posición de delantero-centro, yo creo que hoy incluso él mismo, si estuviera haciendo este lemáforo, se colocaría en, en rojo sí, por sí, dejar sí. al equipo con 10. Y repito, eh, por una rueda de prensa de cinco preguntas en las que las cinco son sobre ese tema, pide perdón, dice que se ha equivocado y que no puede volver a pasar. Efectivamente, o sea, yo creo que no hay mucho más. Gracias, Francisco. Un eh, saludo, muchísimas gracias. ¡Mi gente! Ahí está, recordad que os podéis hacer miembros de YouTube o oh, Patreon. ¡Mi ¡Telo <laughs> en bucle! ¡Déjátelo en bucle! ¡Quita este infierno, por favor! Oh. Oye, pero ah, no vale. están unionistas, ¿no? Que no les vi a una plantilla. No, pues, en... creo, creo que no. ¡Ah, marchó! Sí, sé, sé, sé que está en Sudamérica, pero no sé ahora si en... era el. el... Uf, bol... Ah, mirando. no, volvió para Venezuela, creo. Creo que fue para Venezuela. Sí, está en Venecia y dije, joder, si ya tienen las camisetas más chulas de todo el fútbol mundial. <laughs> o sea, Cristian Sanders no solas. Eh. Lo petan ya, porque son las mejores camisetas ah. que he visto en, en mi vida. Entonces, eh, digo, lo que le faltaba. ya Efectivamente. Vamos, vamos con suplentes. Eh, Empezó por, Creo que entraron. Creo que o primeiro que entrou foi Callarga, pode ser, ou entraron varios ao mesmo tempo, non? Creo que entraron Callarga e Barbero. Juntos. Entraron Callarga e Barbero. Barbero. Entraron, entraron xuntos, pillou a, a Callarga, se credes, eh, a mí justoume, non pasa do, do ámbar, pero justoume a enerxía coa, que, coa que sale, da, está me dando sensación xa outro día tamén en, en Lugo, obviamente co vento a favor, pero está me dando sensación de, de chispa, de, de que ven de que ven xa preparado para para xogar teño ganas de velo eu era a miña aposta coa baixa de Jeremai era a miña aposta para velo nese, nese extremo esquerdo que eu creo que lle vai ir mellor que xogar pola, pola banda dereita pero a min de momento está me gustando Callarga obviamente eh, no ámbar non non no, lle dou tempo a condicionar tanto o partido eh, Víctor, se queres decir algo de Berto algo, senón pasamos a, a, Barbero como... me tiene moi buena pinta Es un futbolista que me tiene, me tiene pintón, la verdad. A ver cómo... No sé, Owen, si tú tienes que decir algo de... Bueno, que luego lo quiero ver en el contexto de titular, pero desde luego como revulsivo, si no pierde esa energía, ¿no? Y, y no se desenchufa, como hemos visto otros casos a lo largo de la Yo creo que es un futbolista que, que te tiene que, que aportar y mucho, ¿no? Porque precisamente tiene ese perfil, ¿no? También de, de, hmm. de jugador que puede revolucionar, que puede hacer daño por banda y que creo que es lo que necesita este equipo. Yo, de hecho... Lo hubiera sacado antes en, en este encuentro. Sí, exacto, efectivamente. Eh, sí, estoy de acuerdo. Eh, pues Víctor, con Barbero, que también entró hoy. Barbero, justamente, era un poco lo que necesitábamos, esa referencia, pero le costó, al equipo le costó un poco encontrarlo y muchas veces al final acabó cayendo a banda y acabó un poco intentando buscarse, ¿no? El. La jugada que no, no terminó de llegar. Entonces, bueno, es un partido de, de Amar, porque aparte de eso estaba también fastidiado no sé, físicamente. Que el sí, sí, claro Con lo cual, sí, sí, no, sí, sí. Bueno, así bregó, ¿eh? como siempre. Que... No, no, exactamente. Hay, hay, una, hay una que le va y que levo defensa en el bolsillo. ¿eh? Que después hay nada atrás, creo. O sea, que, que sí. En font quedan los Paris eh, Pablo Muñoz, para ti, Paris. Vale, pues bueno, eh, cumplió en lo que salió, ¿no? Es verdad que tampoco tuvo muchos minutos, pero bueno, lo que vi, eh, la actitud eh, al entrar me, me gustó, ¿no? Gusto. Y quiero además resaltarlo, porque en teoría es un futbolista que venía para ser titular, supongo que no estará muy cómodo, ¿no?, con ese rol de suplente, mm, claro. eh, pero, pero me gustó, me gustó la actitud con la que entró, estuvo correcto en, en defensa y la verdad que, bueno, intentó subir también en ataque lo que pudo, no, no, no desentonó y creo que, que puede aportar ¿no? en este tipo de encuentros en el que lógicamente bueno pues los laterales después del esfuerzo que llevaban y la edad pues pueden estar cansados y que puede ser ahí un bueno una actitud de las que puede traer premio en forma de más minutos en, en las siguientes jornadas también o cuando lo necesite el equipo Sí, a mí también me gustó justo ahí parís para ámbar, Fer, París eh, Adot. Ah, sí. eh, por último pa Pablo Muñoz que debutó Pablo, Pablo IV, como, como es coité, que le llamaba en cuanto Pero a su vida. Digo libro, que desde lejos el peinado me recordaba a Ochoa. Ochoa. Sí, pues que pues tienen ese, eh, ese del pues, por los lado, ¿no? pues, sí. pues, pues, pues cuando vaya a Begondo, ya verás. Intenta tú diferenciar Ochoa. a un infantil, a un cadete y a un juvenil, porque tienen todos el mismo pelo. El otro sí, día que el partido el Fabi... Comentario, más de Boomer. No, no, Comenta... escucha. Es, es que el otro día. <laughs> no Estos era capaz... niños de ahora que se cortan el no, pelo todos igual. No. Yo, bueno, es que yo tengo una de pequeño, la llevo en el, os la tengo que enseñar. ¿eh? Recordad esta semana, mañana tengo que coger el coche. Tengo una que dirías, eso, vamos, Fong, o sea, ni moda ni, ni, ni nada, era una cosa. Sí, señor, sí, pero sí, de señor. verdad que, que el otro día, en el partido del Fabril, en la grada había varios jugadores de otros equipos y tienes que eran todos iguales. ¿eh? Que por otra parte, que, que envidia, ¿eh? que tiene un pelazo de la Virgen. O sea, que no, no, no era una crítica. Que, que se empiecen no. a tatuar, pero cosas distintas para que Fer lo reconozca. Claro. Porque la única claro. forma o, es con o teñirse o, o teñirse o algo. Oye, o, y aprovecho o... para mandarle todo el ánimo, hablando de pelos y de peinados parecidos, a nuestro amigo Gorríos, ¿eh? el portero del Fabril que Hostia, se lesionó sí. en ese partido sí, sí, del sí, Fabril sí. contra pero el Rayo no, Cantabria y joder, ¿eh? Esternón, esternón, Esternón le partieron el Esternón no. en una patada y luego es que estaba allí delante de bueno, dos filas más abajo, el pobre tenía una cara de desencajado allí con la familia cuando tuvo que ser cambiado al, al descanso que no os quiero ni contar, ¿no? Entonces pues sí, sí. ya aprovechando lo del pelo vale, y bueno. que se parecen todos bastante, pero bueno, que oye que un abrazo enorme para ánimo, Hugo y tú, ojalá tú, se recupere pues, tú, pronto sí, Tío, sí, tío, tío sí. Majo, tío Majo también eh, Vamos a acabar, vamos, estamos acabando ya con Pablo Muñoz que bueno, casi un sin calificar, non entrou aí nos minutos finales, en moi pouco tempo, uff, tamén se viu nos, primeiros balóns que tocou viuse eh? que que el non quería que non quería saber nada, non, que eu quero, quero mover rápido, non quero equivocarme, estamos todos indo en tromba, eh, bueno, sacou aí sacou aí unha falta que, que foi unha ocasión, que ao final foi un disparo de de callar, que eu creo que Ámbar sin máis tampouco, bueno, ver, hai que velo, hai que velo máis, hai que velo máis, non non creo que sea o partido ante para pa analizar a Pablo Muñoz. Eh, por cerrar a Imanol Idiáquez, que eu teño que confesar que mentras baixabas as escaleiras e antes de facer a pregunta na que me cortou, ibas al rojo. Estaba ibo, ibo rojo. Sí, 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 ibo rojo. Mitigou ese rojo bastante ademais o tema de que Barbero estuvera enfermo, porque a elección, se a elección xa é condicionada, o o de probar eso que falamos, non? De Lucas e Rama, bueno, podo chegar a entendelo polo que dicía, por, por, os galóns de, de Hugo Rama, por, por eso de querer probar unha cousa. Entonces, para min de todas formas é ámbar, porque sí que botei un pouco de De, de atreverse máis cos cambios antes. Quizá os mesmos cambios, non, non facer máis locuras. Quizá os mismos cambios, pero pero facelos antes. Non sei como vexedes vos, ou se o metedes no rojo aínda así, <laughs> ou se vos dá para ver de igual. Non sea, no por la explicación, Pues al final pues decide probar Lucas en vez de hacer un cambio de piezas, que sería Ochoa, que es lo que comentábamos antes. Creo que sí, forzó un poquito más cuando los jugadores estaban muertos, que podía haber refrescado el equipo antes. Pero por lo demás, sigue manteniéndose fiel al plan. Hay una cosa a su favor, eh, que todo el mundo decía en plan de, no, Mella no va a jugar, que estuvo en los entrenamientos con la sub-19, no sé qué, no sé cuánto, y no lo va a poner tal y cual. Ahí puso a Mella como titular, quiero decir, no le tembló el pulso. A mí, o sea, de momento lo que está haciendo me parece bastante interesante, aparte que ha revitalizado a Valencia. Y luego, otra cosa que me parece que hay mucha gente que después de lo de ayer lo está dando por sentado, no es nada fácil jugar más de una hora con 10. No, ¿Me no podéis no, decir no. que el teruel, que a lo mejor, que es un que todo lo que quieras, pero yo echaba de menos en muchas ocasiones, ¿no? Eh, que te quedas con 10 y parece que te metes debajo del larguero, sea quien sea, por el miedo ese, estoy inferioridad, a ver si en una contra me van a enganchar y pierdo, y esto ya es un cataclismo mundial, etcétera, etcétera. Yo creo que también a su favor juega el hecho de. Bueno, no haber retocado el equipo, de dejarlo todo como estaba, y que realmente el equipo creyó en ese gol y se fue a por el gol, ¿no? Coincido en lo de los cambios tarde, que para mí ahí le, le penaliza, y luego lo que comentaba en la entrada, ¿no? Que. Eh, es verdad que creo que teniendo a Ochoa como, como opción, es decir, no ha sido a por otro delantero porque confías en él, me parece que era un partido, viendo el estado de Barbero, en el que a lo mejor podías haber intentado darle minutos a, a Martín Ochoa, si realmente es un futbolista y ese tercer delantero de, del primer equipo. Pero para mí es un ámbar de, de manual. Pues ahí os queda, o semáforo do deportivo cero, Teruel cero. Eh, Sabes que, que bastante valoración, bastante, bastante positiva. Así que, bueno, esperemos, esperemos que con esto chequen los resultados. Vamos a recta final. No te pierdes a balón parado todos los lunes a las 9. Eh, hasta que me pongan en, en el rojo, eh. Asegurámonos una semana más de abalón parado. Nadie, ningún de nos vaya a aparecer nunca bolsa. Nuna bolsa. Me, me hace mucha gracia el acento. Es que, verdad, es... Cuando dice ayer en rueda de prensa que fue al descanso allá a comerle la oreja al árbitro no y a echarle la bronca, es que me imagino o sea, la eh, pero, charla con el árbitro. El otro día fuimos a grabar, cuando fuimos grabar a grabar a cuña no, con él. Eh. Cuando fuimos a grabar a cuña con él y estaba explicando luego qué queríamos que dijera, dime él, pero vamos a ver. En francés te digo lo que quieras, pero me estás pidiendo unas cosas en español. Que... <laughs> Un, un auténtico. Vamos un a auténtico ah, la grabado en francés, eh, también os digo. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, no eh. eh, subtitularla, José. Sí. No era mal. Sí, sí, pues, pero ¿eh? subtitularla ¿no? con lo que nos dé la gana. ¿eh? Sí, pues, pues, cada, semana, cada semana una cosa, ¿no? Esta semana por el árbitro. Me Exacto. cago en el árbitro y. <risa> <risa> Ostras, estaría bien. Estaría bien. Eh, vamos para la recta final. Eh, antes pasó, se nos vamos a hablar de Fabril. Introducía iPhone o tema de, de Hugo Ríos. E, eh, eh, bueno, un pouco falábamos outro día con Brais Val, non? Como era o de chejar a Vilés, non? Chejar a, o recibimiento de segunda federación, dicíanos el claro, ahora xojas en estadio, xojas contra rivales, tal, isto tamén ten a segunda federación. Eh, non hai equipos eh, non hai equipos moi inferiores, non hai equipos moi inferiores como o mellor podía ser na terceira galega que te podías tomar un respiro, ben un filial, o do Rayo Cantabria o, se, o, do, o, Racing de Santander, e eh, Fonti tuve xe salí 1-3, eh, Más que justo. Por lo que hubo en la segunda parte, pero por lo que comentaba antes, además en la primera, eh, no, no hubo color, es que casi un el resultado. Sí, sí, o sea, fue un baño en toda regla. Eh, eso para empezar, reconocido incluso por el propio Oscar Gilsad, no después en, en la sala de prensa, yo creo que es un partido eh, que es un baño de realidad. ¿no? Esto sí que es, bienvenidos a la segunda federación por completo. El otro día estuvo muy bien, ibas a un campo muy difícil, sacas un punto de tal y cual, pero con esto no te llega, no lógicamente tienes que, que mejorar y, y ofrecer otra otra versión, porque si no, el año va a ser complicado. Superados por completo en todo momento. Es verdad que se adelanta el equipo con un gol de penalti, ¿no? Que, que anota Diego Gómez, eh, después de un penalti que cometieron sobre, sobre Mati uh -huh. Castillo, pero, pero en ningún momento el Fabril dio esa sensación. A partir del minuto 15, más o menos, de la primera mitad, el Rayo empezó, el Rayo Cantabria, bueno, pues unos jugadores arriba espectaculares, con una defensa que parecía de todo menos de, de un filial, y ya ¿no? esa sensación de superioridad total y, y aplastante, un Fabril superado en defensa, superado en el centro del campo, sin mordiente arriba. Y es verdad que en este partido creo que no influyó mucho, pero yo le preguntaba luego a Oscar, ¿no? lo que les va a condicionar el hecho de jugar antes que el primer equipo. Al final pierdes a dos piezas como Jairo y como Martín Ochoa, que, que, que te tienen que dar algo más, ya primero por jugadores que puedes tener en el banquillo a la hora de buscar una reacción. Claro y segundo por, por la calidad de ellos mismos. Pero bueno, nada partido para aprender y sacar conclusiones de que van a tener que, que pelear y trabajar muchísimo para, para sacar buenos resultados. ¿eh? Justo me moito eso sí, Víctor, qué importante. No, no nos resaltamos lo suficiente. Qué importante es eh, tener un entrenador como Oscar Gil Sanz, eh, Qué importante ya no solo para Fabril, sino tener una base a rueda de prensa de Oscar Gil Sanz que podía tirar balones fuera, podía decir no, eh, que ya no está con selección, eh, que otros chavales con primer equipo sale, Edi. Eh, Oxe, a diferencia foi un filial que está feito e un filial que está por facer como somos nós, bisoño, o que lle falta moitas cousas, chavales pónganse las pilas que isto é o fútbol profesional. A min esas cousas, eu, que eu cando vin o corte, cando o corte de Oscar, de Gil Sanz dicen, o, o, Deportivo, non sei se o sabe, entendo que sí, por, é de a renovación, pero a suerte que ten de ter a Oscar Gil Sanz como, como cabeza visible non de, de corpo técnico que encabeza a canteira. Es que así es así es como se construye. Al final es el mensaje que tiene que llegar, ¿no? El Fabril es un equipo en construcción, no pasa nada por decirlo. Eh, parecía que se empezaba muy bien, ¿no? Con ese empate con el Real Avilés y demás. Y al final, mira, pues llega un, un equipo al que creo que empiezan ganando, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. sí, sí un 0 pero bueno. Y te... De penalti, el penalti que marca, que marca Diego. Eh, y al final te remontan. Y te remontan pasándote... Por delante, pues oye, eh, toca apretar los puños sí, y sí, trabajar sí. más para demostrar que realmente, porque aparte, eh, volvemos a lo de siempre, es maquiavélico el formato de competición. La sí, idea. sí, ahí está de la clasificación. Sebítor Salientiniamedo si sí. o la o da, o da primera federación Foot Femme no, o Corrojo de Mira aquí. Esta categoría, <laughs> eh, el, hace dos años, eh, pues, sin ir más lejos, hay un momento en el que había equipos a tres jornadas del final. Que estaban prácticamente en descenso en esa promoción y que se quedaron luego a un punto de jugar el playoff de ascenso. <laughs> Para es que veáis, eh, lo que hizo el año pasado el Arenero es, es completamente anormal, es decir, no, no, no suele haber esas, esas diferencias y de verdad que es una categoría de locos, muy, muy exigente. Y también le, le decía yo a Oscar, ¿no? eh, si, si va a tener que trabajar un poco el aspecto mental en el sentido de, de tener jugadores que están muy acostumbrados a ganar. Y no va a ser fácil cambiar el chip, ¿no? Yo creo que vienes al final de unos años en tercera, que quieras que no, puedes ascender o no, pero en general consigues un número de victorias. Bastante, sí. ¿no? Ganando, no voy a decir fácil, pero sí con un porcentaje, eso ya digo, no muy, muy alto de victorias y ahora te vas a tener que trabajar los partidos de, de otra forma porque el otro día, repito, fue un baño sin paliativos eh, y una superioridad tremenda la que mostró el Rayo Cantabria sobre, sobre el Fabril. Pues ahí queda, ahí queda o Fabril, que se juro que se levanta semana que viene, vaya a Luanco a enfrentarse ahí o, o Marino eh, Bueno, veremos, veremos a ver qué, qué pasa. Eh, nada más, vamos a ir despediendo por aquí, Víctor, no sé si tenemos algo de do menú de do menú la da, da semana, no sabemos nada inda somos menú sorpresa, estamos según, según cómo van los restaurantes, ¿no? según precio de mercado ¿eh? iremos, iremos comentando ¿Temos o viernes previa? eso, eso seguro. Eh, o sábado, ese partido en, en salamanca. o que vaya a haber otra vez desplazamiento, desplazamiento ¿Qué ganas. por lo que, por lo que, por lo que por ahí vas, vas a salamanca. ¿sí? pues, conseguí, conseguí plan de viaje. sí, sí, es verdad que me voy el mismo sábado. pero espero vivir una una grandísima previa. Yo voy otro... el mismo sábado, digo, sí, decir... de media de la claro, querías, querías marchar a, a, jueves. ¿o a ya? Lugo es sí. verdad que marché el viernes, pero bueno, hay, que... A veces no hay que... No, hay que... que conciliar un poco, pero el, el sábado a primera hora emprendemos viaje y, joder, es que es todo... estoy deseando que, que sea sábado y vivir otra previa magnífica. Así que nada, bien, todos bien. los que vayáis buen viaje y nos vemos por allí, claro, por supuesto. Efectivamente, efectivamente. Ahora ah, vale, que rompió buscar... Gafe... Miren aquí. Sí, Rubén, no, EU, como no son como Gil Sanz, EU sí que voy a utilizar excusas. Desfiscaron esa planificación en no último momento, con co fichaje de Tomás Magaña, que quedó eh, Estamos intentando reponernos. vamos a tener un, un inicio lento, pero bueno, vamos... También vamos. El, a... que, el que vaya bien con los 0-0 del D por en casa... Pues... Sí. Sí, sí, si hubo alguien que acertara ¿eh? por Mira, ojo. Mira, os voy a contar por qué acierta, cuánto sufrimos, porque le copió el resultado del femenino a Manu Sánchez. Ese fue el truco que siguieron. Claro, claro. claro. Yo tenía 1-2 en la primera, lo cambié a 1-1, escuché el empate y dije, ah qué bien, y luego ya vi la victoria, qué bien, ¿no? Pero qué, qué, qué bien, pero que Qué, qué, claro, qué, qué fastidio por la porra. Es que ahora ves las jornadas con sí. un poco de... Y iba a poner 1-2 <laughs> <dos>, y dije... <laughs> No, no, no. no, Yo sé, yo sé más. Nada, que voy a saber. Eh, eh, es bueno. terrible. Bueno, y Marcos no. Barros se puede suplir a Magalla. Tenemos una mente colmena, Marcos Barros, porque aproveito. Ademais de darte as gracias de novo a este programa Troixo Bola e Dua Code, aproveito para decirvos que os nosos Patreon, realmente a previa casi a cubrimos un poquinho cos Patreon nas, nas previas. Estamos en, estamos en directo e ao final da, da previa cubrimos a porriña aí, facendo un poquinho de mente, de mente colmena con, con eles. Teño que decir que os nosos Patreon, como xa vichedes, tampouco valen pa moito nas prediccións. Eh? Pa outra cousa sí, queremos moito, pero en prediccións... Lo, lo llevan rebu. O le van a regular. Así que, mira, bueno, vamos a avisar aquí. ¿Eh? Como insultamos a Tomás, vamos a dejar esto puesto. <risa> Exacto. <risa> Exacto. Vamos que no a lo vio, aquí. Hoy no puso comentarios. No lo está viendo. No, no o sea, no lo está viendo. Serio, porque... Porque eso es que pasa? Y, y si nos está viendo, no va a llegar hasta aquí. Con lo cual, podemos ahora decir lo no, no. que queramos de él. <laughs> pero no nos vale. está viendo porque está escuchando su nuevo podcast favorito. No, no. O sea, sin, que sin, no, duda, no sin duda. Sí. Eh. O sea, mira, Miguel Puente, de Balones Fora. Ya sabes, ya sabes, boneco. Ese, ese es mi modus operandi. Nunca es culpa mía. <laughs> Fonso, son, muchísimas son, son, gracias. Son muchos años de experiencia escuchando a ciertos <laughs> entrenadores del deporte. <risa> <risa> no, <hasta> eh, <laughs> muchísimas, muchísimas gracias no, Que buena semana paso bien en Salamanca. Volve con tres puntos. Vuelve con tres puntos. Punt Más me vale. Sí, vale. sí, sí. Es importante. Gracias a Víctor. Gracias a Duacode, Gracias a osnosos Patreon, Gracias a todos los que estuvéis en directo véndonos, A todos los que nos vedes. Eh, durante la semana a todos los que nos escuchades en podcast. Eh, gracias también a Fernando que está ahí bello bello trabajando duro exigidísimo ahí en la sala de la sala de control. Mala chispa te coma Fernando. Gracias, ahora se defiende por si acaso alguien lo pincha. Sí 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 ahora, ahora sí ahora incorpora si, sí para dar, yo, ¿no? para dar yo botón me cago en dios la puedes sí. cerrar la cerra cancela vemos una semana que venga voló parado. Hasta luego.